It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Buenas noches, familia. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? A ver, un segundito. Ponemos el audio, ¿ok? All right, todo all right. Ahora sí. Buenas noches, familia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Top Gas TV. Saludos de David Diesel, ya sabéis, de quién os habla. Y nada, catch up hoy, jueves por la noche. Muchas ganas de verla. Hoy circuito potente Spa, pero antes que todo, como siempre, Cachelito, Miguel. Bueno, los dos. ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Qué bueno, ¿qué tal, señores? Bien, joder. Mejor que en brazos, Cachalito. Esa frase mía, ¿eh? Te la han copiado. Te la han pillado, Está Antonio ahí del equipo Matos. Bueno, todos en la grada. Buenas noches, señores, ¿qué tal? Bienveniditos a otra vez a Top Gas. Estamos teniendo un poco de retardo, entiendo, para con algunos pilotos de Titanium Red, de Quijotes y de Arini, ¿cierto? Ha habido un cambio de host que creo lo hemos comunicado en Discord, porque Cachelito, que iba a ser el host habitual de siempre, ¿no? De la Cache Cup, está teniendo problemas de conexión porque le está cayendo una en casa que flipa. No, me río porque no me río. O sea, Cachelito, que está cayendo una que flipa, así que cojones, ¿no? Que está cayendo una guapa y se te va, vamos, todo. Así que nada, no hay mala conexión y hemos cambiado el host, que es TGR Miguel, lo hemos comunicado en Discord Familia. Si estáis ahí los respectivos equipos, pues caramba, veníos para aquí, hombre, a TGR Miguel, a esa sala, y decirlo a esos Team Radios que se vengan todos para acá. Y al anuncio, pues anunciado. Víctor, ¿qué dice mi niño? Otro anuncio, anuncio potente. La FIA ya tiene camiseta de Top Gas. Y eso es la hostia. Puta, en bicicleta, no tengo foto, pero os la paso en breve. A ver, esos aplausos para la FIA y su camiseta de Top Gas. ¡Qué potente! Así que nada, en breve hay camisetitas para todos, así que el que quiera camiseta que le dé la tabarra a Miguel. No, pero ya sabéis, hay camisetas de Top Gas de puta madre, negras y con el logo ahí bien chulo y bien guapo. Y están geniales, caramba. Nada más que eso, a la falta de que vengan estos chicos, ¿no, señores? Vamos con un poco de diseño, un poco de VRLAP, hacemos tiempo. Dale, goma. Y para adelante. Venga, va, vamos al ataque. Vamos con el Megane RS, que ha hecho el señor Alex Bola. Y es brutal, lo ha hecho TGR Bola y está increíble. Si Boy quiere su camiseta, cabrones. Echenique, dice ahí Víctor, vamos, ese Quijote. Faltan Quijotes que tienen que venir para aquí. Falta también Quijotes, es verdad, cierto, no sé si entró en la sala. Pincho, si estás ahí, Titos, dile que ha habido cambio de host, porfa. Y nada, en lo que vemos este diseñazo potente, decíamos, de TGR Bola, que es el jefe de los diseños también. Es un maquinote de tres pares de Garibaldis. Diseñando y en todo, ¿no? Obviamente, ¿no? Y nada, estamos viendo este delivery, ¿no? Que ha hecho brutal. Vemos el coche un poco más en profundidad, el aero y todo. Es una salvajada. Y joder, es que lo ha dejado guapo, cabrón. Mira que a mí este coche no me gusta, ¿eh? Pero como lo ha dejado él, joder. Está muy interesante también el loguito ese que has puesto ahí, Bola, en derecha e izquierda del coche, abajo en el parachoques, que está precioso, ¿no? Y cachecan, mirad, que es un logo muy chulo. No lo habíamos tenido en cuenta, o no lo había visto al menos, de Top Gas, y está espectacular, espectacular. Vamos a darle una vueltina con este Renault RS de la categoría GRX, que a mí siempre se me ha ido un poquitín de atrás. Este coche es un poco traicionero. Vamos a verlo. Nos subimos en él a tope. Vamos a ver si hace esto ruido, no hace ruido. ¿Hará ruido? ¿No hará ruido? No hace ruido, lo vemos un poquito por dentro. Es súper futurista, ¿no? Moderno, brutal. El marcador, el volante, todo. Una salvajada. No funcionaba el pedal. La cámara que lleva ahí, todo el tinglaete, cables por todos lados. Sabelt, que es la marca del asiento, que no puedes. Me he dado cuenta. Hace nada. Venga, va, que salimos con él, vamos con Spa, ¿eh? Que da una vuelta potente, salimos desde la chicana de atrás. Vamos a intentar hacer una vuelta no muy rápida, ya sabéis que no me la juego porque no quiero quedar mal. Antes me salía, pero ahora ya no. Aunque esta la he tenido que grabar dos veces porque me he pegado un gorrazo, ¿vale? Tenía que volver a grabar el vídeo. Pero esta queda medio decente y más o menos por el sitio. Alario, buenas noches. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás, señor? Bienvenido. Buenas noches.
Vamos a ver la Cachecam. Vamos a ver esta última vuelta en lo que llegan los pilotos. Estoy viendo ahí a Ariti. Ha llegado ya a la sala también. Genial. Y... vale, vale, ok, ok. Tenemos noticias frescas. Ok, me dicen de cabina familia que no se os oye ahora. Que el chico de Titanium Red y... falta ahora, vienen cagando hostias que se han equivocado con la hora. Así que venga, va, vamos a hacer tiempito, vamos a acabar esa vuelta. Hostia, hay otra buena nueva, ahora que te veo ahí, Aníbal, mi niño, maneja al canto. hay un vídeo muy especial, lo pondremos al final de la carrera, es un vídeo, es el momento Taba, es un Taba mañanero, es lo que es, Taba mañanero, el audio de Taba por las mañanas. Te alegra el día y la semana. ¿Me entiendes cómo te quiero decir? Es una salvajada. Y nos ha mandado uno muy brutal. Aníbal ha querido rendirle homenaje. Y hemos hecho un vídeo potentísimo. Lo ha hecho el coche, que le ha hecho todos esos aplausos y ese cariñazo a Aníbal, que eres un gran pegador. Yo me deshuevé cuando lo vi. Es un poco de humor interno de Top Gas, pero cuando vais al audio os va a molar. Es un puto grande, es un jefazo. Y nos anima a las mañanas a todos. Venga, vamos con esta vueltina. Vamos a acabar un poco bien esto. A ver si lo encontramos en alguna recta. Posiblemente cuando acabe la vuelta. Derecha, left, right. Vamos para aquí, vamos para allí. Grande Taba, es un enorme. Taba, la que te espera. Tengo muchas ganas de apretarle el click y poner el vídeo ya. Pero me lo reservo porque os quedáis con nosotros hasta el final de la carrera. Que si no, pues a ver, que va a ser tarde. Hoy va a ser tarde. Que bueno, si yo mañana me levanto una hora antes, ¿eh? Es un putador, pero bueno. Es lo que hay, y que no falte. Venga, va, vamos con esta recta. ¡Cuac! Hacia la FIA, dice Stoneman. Toreto, vamos, que cosas decir. Vaya par. ¿Qué dos cosas con Banco? Tenemos a Fem Catalonia en la sala, grande. Ha llegado ya, no sé si de suplente o era piloto titular. Caramba. A los otros no se les oye un viejo, porque en teoría no se les debería oír. Si se oye es una putada. Vamos a ver si lo estampo aquí. Aquí. Ahí mismo. Aquí no, en la esquina. Ahí está. Hostia. Mira, no sabía que había un todo terreno ahí, oye. Nada, vamos para el tema, ¿no, familia? It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Estamos otra vez, de puta madre, dice el compi, que se me oye ni cojones, pues de lujo. A ver qué tal se os oye a vosotros, familia. Vamos a hacer una prueba de audio, decir la 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 todos. La 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 la. Venga, va, cacherito no está para nada más. Que estaba muteado, tío, pero te he dado un do sostenido. Claro, tío, estaba muteado. Oh, seguro que ha sido una obra de arte y nos la hemos perdido. ¡Qué hago en la máquina del tren! Claro, tío. A lo Beyoncé. I'm a single late. I'm a single late. I'm a catch late. I put your hands up. Venga. Qué tensión con el vídeo de Taba, Me tiembla la muñeca y todo para ponerlo, de verdad, pero no. Vamos a esperarnos. Ha habido algún follow nuevo por aquí, además, familia. Y no hace mucho porque veo actividad aquí. Y tenemos follows de fijaos, de Maxi94CBA, Freddy La Chance, o La Chance. O como se diga, pero es genial, es súper elegante. Y Residence of Gaming. Familia, muchas gracias por ese apoyito al canal, que es fantástico y maravilloso. Un aplauso enorme para vosotros, cabronazas. Después la vi. Venga, va. Vamos a darle caña, hostia, estamos 54 reunidos aquí para celebrar este evento. Venga, va, que hay muchas ganas, familia. ¿Cómo está esto de pilotos? Me callo y os dejo hablar. Esto está cojonudo, tío, así hablando en plata. Está súper hot. Está todo el mundo en pista, tenemos a todos los pilotos, no parece que haya boom ni que haya nada. En cuanto den la vueltita perfectamente, arrancamos la quali, vamos en tiempo... 19 al 21, como mucho lo lanzamos, pero todo guay, joder. Tenemos, pues nada, a los equipos, a WR, un clásico, Matos, a nuestro piloto maestro Sohai. Yo pensé que venía DMK Manu Rubio 0-2 a correr sí, hoy. Sí, eso tenía entendido. Pero...
nos ha sorprendido el Looping David, que es un clásico de nuestro chat también. Y se pasa al volante y los pedales. El equipo AGT, tenemos a Pillín de ART, que es Arini. Tenemos hostia, qué Pillín. Qué grande. Javi CI87, From Catalonia, de Titanium Red, y del equipo carrera a Sebas 06064. Todos dando su vuelta de prueba sin ningún tipo de problemas. Así que se augura buena carrerita. Qué bueno, qué bueno. 9 pilotos hoy en la pista, familia. Nos ha faltado algún equipillo hoy otra vez. Estamos teniendo bajas. Sí, las chicas de Fusion. Es verdad. Venían también. Sí, se habían unido. Bueno, dijeron que venían por algún motivo, seguro que no. Que ajeno a ellas, ¿no? Que sin esa intención, pues han faltado hoy. Y nada, eran. Y son bienvenidas, carambita. Empiezan. Bueno, se unen a la aventura, ¿no? A la Catch Cup. Y con muchas ganas de verlas aquí correr. Fusion Girls, chicos, es un equipo formado por chicas y van que flipas de rápido. Es brutal, son geniales. Vaya, son majísimas y tienen una comunidad genial también. Son brutales, son brutales. Nos dieron una lección de pilotaje el otro día. Brutal. Tienen equipo mixto también y van con un brazo, ¿no? Sí, no, van para tope. O sea, brutales, majísimas además. Genial. Maestro, tercera, vamos sirviendo cascos desde delante hasta atrás. Y Cacherito, cuéntanos los aspectos de la carrera un poquito, mi niño. Bueno, pues los desgastes aquí son por 20. O sea, no anda la cosa floja, ni mucho menos. No es que desgaste excesivamente. Casi me preocuparía más la gasolina, ¿vale? La gasolina, aunque no muy elevado el desgaste que hemos puesto, que es por 4 el coche gastón. Entonces, bueno, pues habrá que gestionar un poco todo. Está más o menos calculado para que gomas y combustible duren más o menos lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, veremos una bonita carrera, porque puede haber varias estrategias. Gente que prefiera a lo mejor no ahorrar tanto e ir más rápido, y algunos para a lo mejor reducir una parada, lo de siempre. El ahorrador y el velocista, ¿no? Pues seguramente que lo veamos como siempre aquí. Claro. Venga, vamos con ganas ya de ver empezar esta batalla. ¿Qué horario tenemos? ¿Cómo vamos de hora? De puntualidades, 22 estamos ya. Estamos esperando a que From Catalonia se salga de pista, que está aquí con no la daba la X, no se ha debido dar cuenta. Le voy a escribir y lanzamos cuál y estamos aquí ya. Venga, tope. Y From Catalonia, vale. Pues a tope, vamos con ello. Gracias, eso es aviso. Voy a por pachiflas. ¿Qué son pachiflas? La Virgen. Hostia, vamos Arini con el Guini, con el Guiri de Raven, que estuviste con nosotros la otra carrera. Si mal no recuerdo, tuvimos un carrerón potente la otra vez. Mira, incluso tengo resultados, familia, que podíamos verlos en un momentito. Mientras empieza el asunto, vemos cómo está el tema, está justamente, están Quijotes por delante de MK segundos de momento, que son los que, bueno, no ha ganado nadie más en la Catch Cup, que no sea de MK, en lo que es al final de temporada, ¿no? O sea, el campeonato, los dos primeros se los han llevado ellos. Quijotes está apretando muy fuerte, muy duro. AGT también en terceros, con 35 puntitos y 31 para el equipo Matos. Top Gas, equipo anfitrión, en la quinta estamos quintos, sí, venga ahí dando gas, carrera. Arini, TR, Open Window Racing y MF1, que de momento no ha puntuado, y falta las chicas de Fusion Girl. Así está la cosa, por abajo les pegates, pero para arriba está bastante hot, quedan carreras, así que yo creo que se puede tensar mucho la cuerda. Bocata y cubata, dice Derlan, es una combinación cojonuda, sí. Como tos y diarrea, es una combinación que flipas. Para tenerla todos los días. Hostia, di que sí. Va muy bien ese coche, poco traccionero de atrás, dice Taba. Yo opino lo mismo, Taba. Tenemos a Open Windows, familia. Esto comienza, ¿eh? Esto está ya hot. Venga, pues vamos a dar la alegría. Esto comienza ya mismo. Vamos a empezar la quali. Ya están aquí calentándose y no ha empezado esto. Venga, vamos al ataque. Vámonos, chavales. Venga, va. Cachecap. Carrenote, que se avecina. Sí, que sí. ¿Qué ha pasado? Hoy tenemos una parrilla muy internacional, ¿eh? Por parte de Carrera y por parte de Arini. Sí, 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 es cierto. A ver, eso.
creo que Seba dicen por ahí que es la hora de la siesta allí, ¿sabes? Que tenemos medio sobao, acaba de comer el chaval y que está medio sobao el pobre. Se echa un cafecito ahí, hombre, seguro que se va a echar. Y que sí, tenemos a Mauria número 12, buenas compañeros. Toreto, vamos, tico, Quijote, coño, Quijote, sí. Estoy espesísimo hoy, dejadme pegar un trago de agua porque como siempre, ya sabéis que soy bomba seca mal. ¿Qué pasa estas horas? Ahora ya no tanto. ¡Ay, qué bueno, tú! Joder, ya ha habido una pelea en la quali, maestro, con el piloto de WR. Ahora a tope, oye, no, no están dejando nada, es que lo que dice, parece un combate boxeo ya esto y no... Daos espacio a hacer una quali, quieren pillar de UFO, Es un error, Pienso que es un error porque son 15 minutos de quali y romper el coche o cualquier cosa de estas ahora es una tontería muy grande. Sí. No, pero igual quieren aprovechar todos el rebufo del que tienen delante. Quieren gastar caldo ahí a tope. Sí. Sí, veo cuarta al piloto Darini, el cuarta cortando todo lo que puede, derrapando. Javi va gastando gasolina, viene el último tranquilo. Javi, que entra de vez en cuando con nosotros a echar alguna pachanguita, es un tío súper rápido. ¡Qué buen follow de Team Cobra! Bastante. ¡Muchas gracias, Tito! Un aplauso a Team Cobra. ¡Muchas gracias por ese follow, Tito! Decía Víctor que agua con qué. Pues no te voy a engañar, tío, con limón, estoy muy loco. Pero del bueno. ¿Estáis diciendo bien ellos? Se van abriendo distancias. Se van abriendo distancias ya para comentar la quali, Vamos viendo, el parejeo, Parejeo, Carras, Sebas, detrás, ¿de dónde es esa bandera? Hostia, ¿me pilláis ahora? Chile. Ah, qué bueno. Chile es la bandera. Chile. Ah, claro, sí, hostia, Carras siempre sus compis, muchos de ellos animan desde ahí. No sé si todos, pero... Carrera, K-R-R-A, es que es fácil de decir en Carra, ya sabéis. Sí, Carra, así lo estoy diciendo. Como Rafaela, ¿sabes? Carra. Carrera. Grandes. Chicos de carrera. Bueno, comienzan las vueltas aquí los pilotos, Venga, va. Vemos a Javi en la novena y a ver quién va. A ver quién va con más ganas. ¿Quién pasa primero el equipo Matos? Vamos ahí. Un segundito entre ellos, grabado. Yo creo que lleva más o menos. Han dejado el segundito de rigor. Venga, esta primera vuelta de Matos, de Jordi. Dale gas, Tito. Dale gas fuerte. Vámonos para atrás a ver qué está pasando. A ver quién viene con tantas ganas o más que Jordi y AGT, que hicieron un carrerón brutal. La última carrera, coño, ganaron ellos, ¿no? O me equivoco, sí, ganaron ellos. ¿Me equivoco, Cacharito? No, lo decíamos antes con los resultados. Sorry, un segundo. Sí, ganaron esta. Esa. No, Quijotes. ¿Ganó AGT? Quijotes. Ah, Quijote fue. Es que voy más pequeño que el Jacuzzi, me pilláis sin memoria. Hostia, es que estamos listados. Claro. Este, el otro. Yo ya confundo los coches de una carrera con los circuitos de otra, ¿sabes? Sí. ¿Ves? Este coche aquí, siempre le pongo 10 segundos más o menos al tiempo. ¿Sabes? Esas son mis cosas. Desastre. Te han metido en demasiado fregas, es uno más raro. ¿Quién es el de Cubata? Derlan, oye, Cubata y se activa también, es un jefe. El primer sector le lleva maestro en vuelta rápida de momento, es el que va llevando el murao. A ver, le van a pasar por el segundo, por los segundos en breve. 39.395, 39.583, 39.67. Que sí, mira, Pincho nos dice: Quijote ganó la primera y AGT la segunda, grande Pincho. Sí, ya decía yo que ahora iba a descolocarme, su tío, coño. Ahí Pincho, siempre alerta. Morao para Mes, morao para Pincho, coño. Ahora... Ya le echas Pincho, tío, un abrazo para ti. Muy rápido ahora mismo. Venga, va. Open Windows con Megacan. Grandes ahí, apretando, ayudando siempre. Unos jefes, una gente enorme. Me comunica la FIA que se han movido los hielos de Pacho. No, son de David, yo no he sido. ¿Se han movido qué? Perdóname, niño. Yo sí me lo estoy tomando, no lo niego. Es tontería. Se habían movido los hielitos. No. Soy tía Bezoya. Empieza esto. Déjate de rimas, Cachelito. Cachelito, venga, vamos con la primera posición. Déjate de Bezoya. Vamos con Maestro, que de momento tiene la pole. ¡Qué grande, Maestro! Y sin beber Bezoya, ha hecho la pole con la ganas de correr que tenía. ¡Ay, sí, señor! Vamos a ver, hostia, súper justo, ¿eh? Sí, estamos justito todo. Qué bueno, ¿eh? Solo 0-0-5-0.
Viene carrera por detrás. No, carrera no ha marcado tiempo todavía. Un salida de boxes, Jordi. En cuarta posición. Tres décimas tan solo con la pole ahora mismo, ¿eh? La cuarta posición no está muy lejos el asunto. Rosarini en la quinta con Isceta. Ya seis decimitas, Open Windows dos segundos. Un poco más hay que ajustar esa vuelta. Pero no obstante, ya se están cerquita con TR, con Lupin David. Que bueno, Lupin David yo creo que lo hemos pillado Xavi, descansando. Xavi C, es, 87, vuelta rápida, ¿eh? Medio segundo. ¡Grande! Más. Vuelto, 17-4-89. Grande, el piloto de Quijotes. Este sí que viene con ganas. Hostia, dale gas, tete. Vamos, Javi. Enorme. Javi es muy rápido. Sí. Bueno, el equipo en sí son unos jefes, tío. Nos dan unos carrerones, unas salvajadas, tío. Nos frustramos un montón. Son equipos muy fuertes y eso, los pilotos nos dan un espectáculo siempre que vienen. Muy grande. Maestro cayó la segunda al final. Qué diseñaco el de bola. Hostia, qué buen follow de Mes Rubio. Merci Tito por ese follow, jefazo. Muy grande. Uy, se ha cortado. El careto es mío. Todo guapo, con su bigote de dedos brutal. Venga, vamos a cortar carne. Lo estaba viendo. A GT decíamos tercero. Está intentando coger rebufo de maestro. Grande, hay que hacerlo, coño. Una cual, hay que aprovechar todo lo que se pueda. Y carrera más. Jajaja, dice Víctor. ¿Qué querrán decir? Llevan todo el día dándonos caña desde que han empezado a darnos caña a los de aquí de cabina. ¿De qué es cosa? Es que vi que es un mini pitch en el joder. Pues hay que seguir el canal de Vic Navarro. Hay que seguirlos a todos. Y a Lario y a Martín Tronco. Hostia, Martín Tronco lo veo, tío. De Zaragoza, y que si sí, a Martín Tronco lo veo y es un grande, tío. Te ríes mucho con él. Ese tío, para tomar cuatro cervecinas, bueno, tiene que ser peligroso, ¿eh? Es un grande este hombre. Es muy bueno. Como dijo una, estás más tenso que la mirada de Clint Eastwood. es de estos, es un jefe. Grande, hay que seguirle también, que tiene su canalito bueno de mes más. Javi pulverizando tiempos, parece primer sector y tercer sector mejorando. Se va a boxes y venía en vuelta rápida, ¿en serio? Venía con medio secundete, yo creo. Wow. Más o menos, o sea que todavía estaba sequísimo de chofa. Vale, pero bueno, en fin, hostia, pues menos mal, no ha hecho la vuelta. O sea, la tiene, pero no ha hecho la potente que traía. No, es extraño. Maestro, la segunda igual, ¿eh? Le queda para otra vuelta, ¿eh? Ahí está. Está Mes Rubio ahí animando a Jordi. Te lo busco, mi niño. Vamos ahí. Ahora llegamos, desde que entramos. Va, ahí tenemos a Jordi en la sexta. Y los box aquí, cuidado. Matos. Los box aquí, cuidadito con los box, ¿eh? Sí, son la hostia. El coche, ¿os habéis fijado que tiene hidráulicos para levantarse solo? ¿No le metéis? Para los balanceos laterales. No las le patas. La banqueta esta con la que levantan los vehículos, salen las patas del coche. Sí, se ven los pistones. Sí. Uno es hidráulico, se levanta y ya le meten mano. No me había fijado nunca. Sí, es cierto. Sí, os vio en muchos coches, ¿eh? No sé si. Pues no te sé decir si en todos. Igual hasta coges uno de calle también te lo hacen ahí. Sí. Yo qué sé. Pues sí, ahora no caigo. Mi primo tiene un Clio que también lo tiene. ¡Ay, sí, papá! Igual. Igualito. Digo, los coches de calle, joder, del juego. ¡Cabrones! Vamos, Jordi, dice Mes Rubio. Animando, lo decía antes. ¡Hostia! Y fijaos con Carrera y From Catalonia cogiendo rebufo ahí. A tope, viene rápido Carrera en la cuarta, ¿eh? Vamos, Sebas. Dale gas, tete. Dale mucho gas. Como si no hubiera mañana. Y Arini en la quinta, Isceta se va a boxes. Walls, esos 100 cheers. Muchas gracias, mi niño. Un abrazo para ti enorme, ya tú sabes, papi. Un abrazo muy grande. Jordi en la sexta, A ver qué trae Jordi. Está a punto de no vuelta después de boxes. Ahora va a hacer su intentón potente, gastando combustible todos, lógico. Y 5 minutos de cuarto todavía. Segunda posición, Segunda posición, 72 milésimas a maestro, 4.90 a Sebas, se ha colado. Muy grande, muy grande, el piloto de carrera, Sebas, segunda hora de momento. Dejando en tercera maestro, cuarta Pillín. Pillín, ya está ahí, qué Pillín. No sé dónde estamos. Qué grande,
Te va a dar mucho juego, Pillín, ¿eh? Mola, es un nombre que mola, es cachondo. Horribles, ¿eh? Son letales, son letales. Más largo que un mes sin cobrar, ¿no? Horribles, tío. Jordi, vámonos para atrás con DMK, que no ha clavado una vuelta todavía. Estará cascando combustible a tope o viene a fuego ahora. Esto necesita un expediente X como una casa, ¿eh? Qué buena leche, Merchi. Buenas noches, Tito. Gaspillín dice, sí, señor. Hostia, me ha pillado despistado esto. Tengo que activar el tema. Si está en looping, está en vuelta. No, no está en vuelta, ¿no? Ese José Porta. Buenas, Merchi. Estará pasando el looping, familia. Un problema. No, se ha salido. Está teniendo fallos de alguna movida, que no sea fallo de conexión, por favor, que pueda intentar correr la carrera. No, está frenado y tiene freno bien, como no se haya quedado sin gas. Creo que no hay problema, que se ha apartado simplemente para no molestar, ha vuelto a vuelta y creo que se ha apartado. Sí. Escolta tú, dice. Se porta. Buenas, chistito. Drama, dice Mes Antonio. La verdad que es un putadón, que nos falta de acá aquí. Javi no mejora vuelta, ha hecho un vueltón ya bueno. Lo vemos, Javi en la primera de momento, súper sólido. Ha hecho la vuelta fuerte en la segunda y traía una más rápida incluso, pero ha abortado y la boxes de momento le está sirviendo como pole. Le sacó una distancia de 4, fíjate, trae una décima de mejora. Pillín, segundo sector, vuelta rápida, está montando. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el sector? Sí, fijamos, trae la vuelta rápida Pillín, en la cuarta, Mejorando tercer sector, carrera. Lo había mejorado antes, lo tenía. Venga, a ver qué pasa aquí, Vamos a ver Pillín. Se cuela Mes, Jordi, se cuela segunda posición. ¡Ah, qué grande! El equipo Matos, enorme, a tan solo dos décimas de la pole que le está sirviendo vueltón, todavía a Javi, Vueltón de Javi. Se cuela. Pillín otra vez en la segunda. Grande Pillín. Sí. ¡Qué Pillín! ¡Qué grande! Javi viene mejorando, Javi viene mejorando. Sí, está en la vuelta. Vamos a verlo. Súbete ahí. Súbete, que esta va a ser buena. Sí, le queda otra, Le queda otro intento. Sí, tiene tiempo de otro intento, Yendo muy fino, hilando muy fino este coche atrás, peligroso, Métete dentro del coche, porfa, David. Lo tienes que tirar de mando porque la vista es increíble. Sí, se nos va a bajar. Subes en el coche de Javi, Vamos, Javi, dale gas. Venga, aquí. Porque la menor velocidad posible. 150. No, apurando más, Buena frenada. Sí, señor. Frenadón. Subiendo fuerte, un poco de gas entre medio. Mira, muy bien aguantado el gas. Sí, sí, para buscar tracción, muy bien. A ver qué hace Javi. Mejora su vuelta, reivindica la pole. Sí, por lo menos ha defendido. Por un decimote. Por un decimote. Pillín segundo, Pillín segundo. Grande Pillín. Jordi en tercero. Sebas cuarto. Maestro quinto. Y Z, accidente. Hostia, qué guarrazo la tuviste. Bueno, al menos está en box, podrá salir. Maestro quinto. Sidi. Venga, último intento, que algunos que sí, otros que no tendrán tiempo, sí, vamos a ver qué pasa aquí, Vamos para atrás, vamos viendo todo, a Z. DMK, no, DMK sí, DMK Lupin David en boxes, chicos, parado de momento en stand-by. Vamos, Lupin, dale gástete, a ver si puedes estar aquí dando cañita, os queremos aquí, DMK. Como siempre, ya son de la familia, sí, qué cojones. Sí. Fijaos que no lo hemos comentado, pero Titanium y Titanium Red y DMK también se han hecho su cartelito de KHK, va igual por las redes sociales. Y eso es una panda de grandes que flipas. Mola, tío, porque ves que hay compañerismo y que se involucran y mola un montón. Son una panda de grandes, sois una panda de grandes, cabrones. A mí me mola un montón, por eso los he cogido, los he capturado y los he metido aquí para el directo. Digo, qué panda de cabronazos enormes. Segunda de Pillín, Jordi en esa tercera, lo veíamos sexta antes, ha conseguido escalar, una vuelta a la segunda no tan rápida, una primera vuelta muy hot y sin combustible ya, pues sí, más seco que un bocata almendras. Jordi se va para boxe. Vamos a ver, están haciendo parada en el baño.
Pues es posible, Víctor. Víctor, es la hostia. Eres un jefe. Te vamos a dar un aplausito a Matilde también, bienvenido, Víctor. Porque tú lo vale, hombre. Todo el barrio, Matilde, guapo. Grande, grande, grande. Venga, está el pescado vendido, familia, ¿eh? Esto se ha quedado así, parece. Hostia, ¿vendrá mejorando? ¿Viene mejorando Javi? Javi, cuidado, ¿eh? Viene mejorando Javi. A ver si lo consigue. Ha dado la variante, la bajada esta. Buah, la ha dado fuego. En quinta fondo. Mira, mejora, Javi. Se la ha sacado ahí mismo. Yo preguntaba si iban a llegar a 16, es que lo preguntaba a alguien por ahí, me parece, al principio de la, hostia, de la Javi, transmisión. Por si quedaba alguna duda. Llegaron. Bien llegado, además. Esto ya está, ¿eh? Salvo los pilotos que se quedan en boxes, vamos a tener que esperar todo el tiempo. Si quieres, pon algo. No, hombre, algún vídeo, alguna cosa tuya, joder. Esto empieza. Vamos a ver algo de por ahí, a ver qué tenemos. ¿Puede caminar? Si pudiera caminar, no vendría en el auto. Sería runner y saldría a correr. Pues ya está, ya lo sabéis, si pudiera caminar sería runner. Que te ha colocado el cabrón, que me encanta. Es muy grande ese hombre, es muy grande. Para la policía y el policía le dice, señor, que no queremos que le pase nada, que no, dice, señor, que es por seguridad. Y salta el borracho y dice, Dios me libre de que os pase algo vosotros, ¿sabes? A la policía. Y digo, hostia, qué fama. Lleva un guarrazo muy salvaje. No sé si es mejor este o de aquel tan antiguo del FUA también. No sé si lo habéis visto muchos de vosotros. Joder, sí. FUA, de dar el extra, ¿sabes cómo te quiero decir? Es un jefazo muy grande también. Hay vídeos que yo creo que serán transgeneracionales y que pasarán a nuestros hijos y demás. Qué grande JMG Magic 10, 19. ¡Enorme ahí! Bueno. Un aplauso para ti, mi niño. Hay aquí tiempitos a la décima, a menos de la décima, a más de la décima, pero está la cosa calentita, ¿eh? Está la cosa hot. Quitando a Javi, que sí. Javi va a volar, se parece a mí, va a desaparecer. Tienen que echarle el lazo, ¿eh? Ahí al paragolpe. Sí. Echarle el gancho y... Y que no se escape del rebufo. ¿Cómo se aventaba el vídeo? Que se lo ha mirado. El ritmo que pueda tener. Ya ves. A ver, esto así ya empieza, ¿no? Pilotos hoy. Vamos a ver qué pasa. La repetición. ¡Vámonos! ¡Che, vámonos de la FIA! Venga, va, que esto empieza, people. Con Javi en la primera, ¿eh? Del equipo Quijotes, que va muy fuerte. AGT en la segunda con Pillín. Está tensadísimo. Son los dos pilotos, los dos equipos que están arriba del todo en la clasificación. Vamos, dale, gástete. Tercera para Mes, vamos, cuarta la Carra, maestro. Quinta posición, Arini, la sexta de MK, Lupin David, a ver si sale. Y octava de Open Window Racing. Esto ya empieza, familia. Todos, no derrapa ahí. Nada, los de adelante, sale rápido AGT. Consigue la primera ahora mismo, problemas para la carrera. En la tercera posición, pasa AGT delante, Javi detrás. Open Windows en la tercera posición, ganando posiciones, derrapa un poquito. Pide tracción y algo de paralelos por aquí. Vamos a ver ese camareo. Otra vez esa tercera de SID 16 de Open, qué grande. Hostia, hay un cuádruple paralelo. Mamma mía, se matan aquí atrás. Maestro Mes, dando gas ahí. Muchas gracias por el follow de Real Collano. Muchas gracias, mi niño. En breve te voy un aplauso. Que nos perdemos los primeros metros. Vemos paralelo, vemos paralelo adelante. Sebas y Sidi, Vamos, Sebas. Sidi parece que va adelante más rápido, con más velocidad. Pero Sebas tiene buen sitio, tiene el interior, A ver, pasa por delante. Por delante. Si va a ser la cuarta. Javi, No, Javi está sacando tiempo, No, está pegado. Pillín está pegadín. Parece que le aguanta el ritmo. Vamos a verlo si es verdad, Mira, interior, un poco fortote, pero un buen. ¡Uy! Falló atrás también con Lupin David, que se iba de pista. Sí, vamos, Mes, Jordi en la sexta. Había hecho un tiempazo también. Adini en séptima. Lupin David consiguió salir. Y está con nosotros, caramba, grande, dale gas de MK ahí. Desde atrás va a tener que remontar y ITR from Catalonia. Dale gas, Titu, desde la Terra. ¡Foli gas, collons! Vamos ahí. Sí, se va adelantado
a Sid, o por lo menos estaba ahí disputándose la posición, yo creo que me ha pasado. Sí. Y ahora. ¿Ves? Carla Paula. Carla Pau. Muchas gracias por ese follow. Miguel, perdona, niño, que solo que veo un follow, la agradezco siempre. Un paralelo, van a tope, van a tope. Sí. Van a tope, Madre delante, mía, sitio otra vez. Es dificilísimo, ¿eh? Sí. Y los tacos ahí respetándose, dejándose el sitio. Y eso hace que se acerque por detrás, Maestro y Matos, ¿eh? Vamos ahí. Y bueno, y el resto de pilotos como Arini y DMK. Vamos, vamos, familia, que cuádruple. Está encima el piloto de carrera. Está encima, vamos, se tira al interior. Uy, ese no es. Maestro también, que lo intenta. Pasó, pasó adelante, nos hemos perdido. No, Carras, le hace el lacito. Uf, qué un safe release, ¿no? Ha ido muy justo, ha fallado un pelo. Y Maestro lo aprovecha muy bien, dice el cacharito. Aprovecharlo, sí. Estaba viendo los palos desde atrás. Pues a ver la frenada. Qué fallo con las cámaras. Estoy perdida hoy. Aguanta, aguanta, pero sale Maestro muy bien traccionado. Sí, Matos también, Matos también, Por detrás pelea entre Lupin David y caramba, y fue Catalonia. Vaya peleón. Ya ves. En todas las posiciones hay, hay cinco. Sí. Jordi con Sebas y con Maestro tienen aquí un fregado también. Por delante Javi, Javi se escapa, un segundo con cuatro ya de Pillín. Pillín tira tres segundos así. No toco más las cámaras. ¡Ahora, coño! Carra, carra. La pelea aquí detrás. Sí, Sebas pasa la cuarta posición, lo aguanta bien ahí, recupera posiciones Jordi, que tenía ritmo, tenía vuelta rápida, no pole, pero iba rápido, estaba arriba. Y me parece que ha perdido posiciones en la salida, Maestro, la sexta. Pero no se despega de la melee que tiene aquí liada. Hay un cisco aquí liado que flipas. Vamos, ojo, Jordi, bien ahí. Dice Mescan la Pau. Sebas, Jordi. Atacando, atacando fuerte Jordi. Maestro lo ve, Agazapado también. En la sexta posición. Vamos a ver un poquito atrás, que creo que hay jaleo del fuerte también de Lupin David. Adelantó al equipo Arini, a Iseta. Dale gas, Iseta, Iseta, TT. Dale gas. Esto Lupin David va fuerte. Esto se pegan al grupo de adelante, Si siguen con este ritmo, vamos, Catalonia. Se enganchan, se enganchan al grupo de Maestro y compañía porque tienen una jarana aquí montada, pero increíble. Vamos a verla, vamos para atrás. Aquí, aquí, familia, aquí está el percal ahora mismo. Y vamos para adelante a ver qué hacía Javi. Pero Javi va solo, va como el de muelle, del muelle de San Blas. No va con nadie. Está tirando muy fuerte, está intentando sacar ritmo. Serían los datos. Segunda vuelta. Venga, va. Y ya 1,8, tío. Segunda vuelta, Sí. Siete en la tercera, pero no se despega del todo, Está sacando algo de tiempo. No. Aprovechando el rédito, pero no está. Tiene rebufos atrás. Carrera está por él y Matos en la quinta. A ver qué hace Matos. A ver qué hace Jordi. En la parada del bus. Sebas. Intenta posterior. Frena bien Sebas esta vez. Ha hecho Sebas. Bien, brutal, muy bueno, muy bueno. Pero Sebas sale rápido. Muy bueno, Sebas. Muy bueno. Están cogiendo a Sid, ¿no? Me da la impresión. Sí. Y ahora le van a coger porque se van a dar rebufo y Jordi va a adelantar a Sebas y va a coger a Sid casi. Ya lo verás. Sí, ¡uy! ¡Uy! ¡Te rafa, Sebas! ¡Agárralo! ¡Buah! Este coche, cuando empieza a hacer esas cosas, cuidadito, Sí. Es lo que decía Taba. Estoy que mola mucho, pero que tiene unas cositas a veces que. Sí, sí, el grupo 3 ya es nervioso, el de cojones, pues Mira, 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 ¿ves? Ahora, este va a adelantar. Jordi adelanta a Sebas. Si Sebas es listo, le deja rebufo y se engancha rápido, le vuelve a adelantar. Pero van a trincar al delante. Queda esa están ya encima de Jordi, ¿no? Ya lo tienen. Qué grande. Ya lo tienen. Venga, va, Jordi la cuarta aquí, ya, Vamos, dice Carla Pau. Un toquecito ahí. Toquecito ahí. Con Jordi que ha frenado, ha respetado ahí. Muy grande. Le ha dado un toquecito a Sid y ha frenado, incluso ha perdido posición con Sebas otra vez. Elegancia ante todo. Y Sebas a tope, Mira dónde va Sebas. En la cuarta por el interior, en esta curva que es delicadísima. Es muy difícil. Qué grande. ¡Ojo con él! Y justo pasa la Virgen y pasa Matos. Que sí, te ha derramado un poquito también, mire, Maestro. Vamos, sí, dale gástete en el interior. Qué grande. Matos otra vez en la cuarta, Jordi, dale gas. Uf, dice. Jaja, dice Shipboy. Si viene, dice si voy. Y le rato otra vez, sí, está empezando a tener problemas con la parte de atrás.
¡Vamos, maestro!, dice la FIA, animando al equipo anfitrión. Diseñaco de Alex Bola. TGR Bola, brutal. Se enseña por un lado, se enseña por otro. Está muy, 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 muy pegado, maestro, así. Sí, y hay pelea delante también, Vamos a ver esta primera frenada. Nada, un poco lejos, Jordi. Sí, tiene mucho más desgaste, en las rondas. Sí, y gasolina. Sí. Vamos a ver. Esta es la curva, se tracciona bien. Va al ataque. Maestro en paralelo. Vamos, maestro, dale si gas. Si no le puede adelantar claro, le tiene que utilizar de rebufo. Si no le puedes adelantar claro, déjale pasar aquí y utilízalo. Aquí es interesante en la recta, si es cierto. Salir detrás. Es que las pero más está cabreado. La posición arriba. Sí. Se está acercando el Open David por detrás, familia y Arini, Se está acercando por detrás, Vamos, maestro, la quinta. Sí. Muy cerca. Hostia, si va cerca, mira, madre mía. Se enseña así, se vuelve a enseñar. Adelantando, maestro. Paralelo en esta larga recta. El lado bueno favorece así para la primera curva, no para la segunda. Se aguanta, maestro, el exterior. Nada, se acopla. Buen adelantamiento de sí, señor. Sí, muy buen adelantamiento. Qué grande. Y por detrás, Jordi, no, por delante. Jordi. Sí, Lupin recortando el sitio, Por delante y por detrás. Sí, hay pelea, Pillín está solo, lo veamos ahí al fondo en la segunda posición. Está cómodo ahí, 3 segundos le mete ya Javi, familia. Vamos a ver un poco cómo estaba un poco el global. Veamos a Javi, que no se nos pierda. Vamos a ver los datos porque, ojo, tiene buena goma, me parece a mí, combustible guay. Y 3 segundos, detrás a GT Pillín. Potente ahí también, 3 segundos por delante, 3 segundos por atrás. Distancia cómoda, segunda posición de momento. Muy bueno. Más combustible incluso que Javi, Para hacer quizá otra estrategia. Diseño muy chulo el de Sebas, el de carrera, que está en la tercera en el podio. Está en la tercera en el podio. Grande. Dale gas, TT. Y vienen Matos por detrás a tope, Y la pelea también entre Open Windows y Top Gas. Y Arini y DMK, que están teniendo un peleón brutal aquí detrás. Vamos ahí, Lupin David. Instenta el ataque. Maestro, el ataque también. Vamos a ver. No puede cometer el mismo error otra vez. No puede adelantarle antes de la recta. Tiene que esperar, claro. Vamos a ver dos ataques, el de Maestro y el de Arini, Vamos a ver, Maestro. Frena bien el Maestro, a ver qué pasa atrás también. Se dejan espacio, se respetan. Pelearse ahora no es provechoso. ¿Quién va a box? Ahí está, perdiendo. Sí. Ok. De Open Windows. Parada de boxes. Vamos a ver qué pasa por fuera con la tercera de carrera, De Sebas. Grande Sebas dando. Hostia, estoy espesísimo, tío. Es tarde, estoy cansada. Y quiere yo. Cacherito, voy a ver, Aquí ya está bebiendo. Ya. Cago en la leche. Y bien. Hostia. Bueno, donde hay agua y vida, tú. Que llueva. La Virgen de la Cueva. Vamos, va. Tercera, Sebas está separando de Jordi, Sí, he visto ya a Jordi que le ha pegado un latigazo de salida y justo en la tracción de la primera curva. Y claro, ha cogido ya Urrus con algo más de ventaja. El Rufo ya se le sacó y está empezando a marcar su ritmo. Que se tienen que notar ya los desgastes, Parece que es muy poco, pero en un circuito tan largo y con curvas de tanto apoyo. Sí. Paso por curva rápido, ojito, empieza a derrapar esto, empiezas a ver chillar la rueda rápidamente. Vaya. No es fácil meterlo en curva, que la parte trasera siempre tiende a irse. Encima con la entrega de par como la da, a nada que le des gas se desestabiliza y es delicado, no lo enderezas fácil este. Hay que ser fino ya con las ruedas un poco gastadas, lo que dices tú, David. Es culero con las ruedas gastadas. No permite tonterías. Tonterías a las justas. Que tenemos a Arini y a David en las. Zeta, sí. Van entre los dos, los estamos viendo. Tienen peleote, Tiene que entrar Lupin. Lupin tiene que entrar. Hostia puta, somos 83 en directo. La madre que me parió, esto no ha pasado nunca. Qué fuerte me parece, familia. Hostia, que estoy un poco nervioso. Qué cabrones, gracias. Muchas gracias a todos por estar ahí. La FIA ha regalado una suscripción de nivel 1 a Chrome. Tía, un abrazo te va a ti, mi hermano, ya tú sabes.
El otro día estuve con él y con Aníbal tomándome una cerveza y comiendo, y son unos tíos grandísimos, los dos. Cromi y el Aníbal. Cromi y el jefe Aníbal, dos fenómenos, dos fieras. Los grandes. Vamos a ver, parada en boxes, Vamos a ver que nos despistamos con el tema. Pasarini delante de la segunda aguantando, Para todo Cristo y más, para el equipo Matos, para DMK, para Maestro, equipo anfitrión, para Carrera. Sebas también a boxes, unos con más combustible que otros. Carrera ha consumido más, bastante más que los demás. Pero a darle gaste, Pincho. Con Catalonia Pincho en tiene razón, y dice que aquí es mejor cuidar el combustible que las gomas. Sí, señor, así es. La goma más o menos, si eres finito y vas ahorrando el combustible, al final las ruedas aguantan más o menos bien un ritmo, pero el combustible no hay más. La diferencia que hay entre pilotos, Desde el 2%, 15, 13, 14, cada uno trae sus 5, Chicos, estoy en la tercera con From Catalonia y fijaros en lo que dice Pincho y cómo conduce From Catalonia. Lo está llevando bajísimo de vueltas y miraos el combustible que tiene medio depósito todavía. Las gomas están ahí, estrategia diferente hoy From Catalonia y hostia, la diferencia de combustible es brutal, bien, fijaros. Muy bien, lo han hecho muy bien. He visto muy rezagado desde el principio y me ha sorprendido, ¿eh? No sabía si había aquí algún accidente. Pasa algo, Aquí pasa algo, esto sabe algo. Sí, señor. Porque han dicho, tira tú, que yo ya me encargaré. Vamos a ver, esto se tensa un poquito, Ya voy yo. Sí. Javi a 5 segundos de momento de From Catalonia. Bueno, a falta de cogerle, va a volar Javi ahora con neumático nuevo, combustible a tope. Después de ese box en la cuarta, Jordi en la quinta también. Después de ese box no ha repostado tanto como Jordi. Quizá no pretendo un stint tan largo. Y Carrera que está encima otra vez de Matos, encima Sebas, encima de Jordi, a por él, ¿no? No estoy viendo bien, sí, están cerquita. Open Window Racing Seat en la séptima, después de su parada en boxes también, no a mucha distancia de Carrera, no está muy lejos. Maestro lo acecha también, un segundito también con él. Y Looping David, que ahora sí empieza a apretar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostia! Catalonia. ¿Qué ha pasado? Yo creo que será algo de el volante o algo le ha pasado, Voy a ver. Petición. A ver, Miguel, investiga. Vamos, un Catalonia, dale gas. Dale gas, parada de pillín, chicos, del equipo AGT, el último en parar, Algo le ha pasado, se ha quedado bloqueado el acelerador, tío, todo se le ha quedado. La tiene que dar al pause o algo, Sí, el acelerador no le soltaba, ha ido a gas a todo a fondo hasta que ha reventado contra la pared y se le queda ahí. Es o todo o nada. Qué rabia. Medio. Es o cero o 100 de acelerador. Hostia, cómo jode eso en media carrera, te falle la pedalera. Hombre. Y más con la currada que estaba haciendo de la rueda de combustible y todo el chico, tío. Una estrategia, la verdad, que interesante. Joder, macho. Venga, va, pero bueno, está todo perdido, a boxes y. Por lo menos ya darle gas. Falta balazo que ha pegado, ha roto solo aero y una. Sí, es duro, es duro el coche. Sí, porque ha dado acelerando. Sí, ha dado a fondo, vamos. A fondo. Adentro no, continúa. Continúa con su estrategia. No, pero va en pause, ¿eh? Ah, pues entonces irá petado, irá el acelerador petado. Sí. A ver, ahora, siguiente curva, ¿no? Funciona, una pena, macho. Joder. Bueno, pero le funciona bien, está corriendo ahora, ¿eh? Sí, sí, está corriendo, ¿sí? Estamos subidos en su coche, lo vemos. Ha cogido los mandos ahora, vale. No, pero es que antes iba con el pauserado, ¿eh? Venga, va. Habrá apagado el mando. Dale, gástete. Pero que vaya con mando. Pues cualquier cosa de esas puede ser, o yo qué sé. La mítica de que se te apaga el mando, te quedas sin audio, como me pasa a mí, y se te apaga el mando, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Ay, hombre de familia, fijaos! Segunda, tercera y cuarta, y jaleo entre Carrera, GT y Mes. Mes en la segunda, animándolo ahí, Antonio. Vamos, Jordi, dice esa segunda posición, esa Pechu. Vamos, Carrera por dentro, al interior de AGT, ¿eh? Vamos ahí, dale gas. Sebas enorme, pasando a pillín. Carrera muy fuerte hoy, antes, ¿no? Hizo el undercut. Pues diría que va muy fresco pillín, ¿eh? Me parece que es de los últimos que ha parado. No, pillín. Si es posible. Lo que entraron antes, de los vamos a ir. Ha hecho 6 vueltas, Sidi es el que entró antes. El de OW. El de Open Windows Racing en la quinta hora, Open Windows fue el que entró, sí. Sí, despegado un poquito ya de Maestro, que está en la sexta posición. Dale gas, Maestro, dale gas, Tete. Me encanta, tío, el diseño que ha hecho bola, tío. Lo ha petado. Es brutal.
Os he hecho tremendo nivel de pilotos en carrera, joder. Di que sí. Di Miguel, perdona. Viene carrera, ¿eh? Viene carrera. Sebas viene a por Jordi. Sí. Me da la impresión. Está metido un rebufo. 4.3 décimas. A ver, la parada de bus. Se abre muy bien. Vamos a ver. Más fuerte aquí. Hostia. A ver, paralelo. Han saltado los aplausos solos y nos hemos perdido. ¡Qué buen che! ¡Adelante! ¡Qué fallera! Dale bien. Empuja. Hay peleita ahí, hay peleita. Sí, sí, pero le respeta, le respeta. Ha dejado gas. Ha dejado gas y para adelante. Vamos. Venga, va, claro que sí. Segunda de carrera, ¿eh? Sí. Este el podio está muy abierto, ¿eh? Y Pillín que está con la caña, ¿eh? Justo sí. Detrás. Vaya, de... Pillín lo va a trincar ahora mismo. ¿Será Pillín? Está justo rebufo. Sí, sí, ya está trincando rebufo, ya está respondiendo. Venga, va a ver qué pasa aquí. En segunda posición, me imagino. Ya, estos seres se van a pelotonar adelante. Vamos a ver. Sí. Va rápido, ¿eh? Va rápido, Mes, ¿eh? Va rebufo. Se acerca, no sé si va a tener recta suficiente. Le cuesta, claro, le cuesta acercarse, ya está, ya está. Aquí están en la frenada todos. Aquí hay jaleo, familia. Vaya, el podio perfecto, está en el aire perfecto, completamente. Sí. Vaya tres gallos. Javi intocable por ahí, a sus 4 segundos, a su bola. Vamos a sacarle un poco en cámara, David, para que se acuerden, sí, que, ¿no?, está por aquí también rodando. ¿Verdad? Sí, sí, todavía corre este chico en la carrera. Yo ni me acordaba. No, quiero decir, sí, que se fue esa y se marchó. ¿Sabes? Pues lo que te digo. Voló. Voló. Increíble. Grande, Javi. Y para detrás, hostia, viene, viene, viene. Hasta Pillín encima de Jordi ya al ataque. Mezcan la Pau, dice, este no cuenta. Vamos, Sebas, esto equipo no carrera. José Chay animando. Hay peleón, Miguel, hay peleón. Sí. Hay peleón. Por detrás. Mira a ver cómo está la cosa. Está. Sí, que se está escapando poco a poco de Maestro. Por detrás de Maestro viene Lupin a un segundete, pelado. Detrás viene Zeta a 4 segundos de este grupo y Front Catalonia con este problema que ha tenido. ¡Buah! Nos iba a alegrar la carrera con la estrategia que estaba haciendo, a ver qué pasaba. Sí. Y Javi ha bajado el ritmo. Creo que ha bajado el ritmo, está cambiando antes. Sí, sí, le están cogiendo. Sí, ¿eh? Pero porque está cambiando antes. Yo creo que va a alargar estos estigmas, ¿eh? A ver, yo estaba echando cuentas. Cuidado, ¿eh? Y ahora sí hace 9 y 9, 18. No, ¡buf! Claro. Pero 10. A ver, se tiraba al interior a GT Pillín, grande, no, adelantando a Jordi. No ha cargado suficiente. No, la parada ha sido en 7. ¡Qué maniobra! Son 7-8. Grande, ocho, grande, grande. ¿No? Sí, pero que si. Dale gas, Jordi. Hubiese hecho. El chico que se ha salido, cojones. Sí, sí, el editario Red. Iba Catalonia. A hacer una parada, ¿eh? Iba, claro, a hacer una parada por Catalonia. Uy. ¿No? Yo creo que iba a hacer tenía dos. Sí, sí, tenía gasolina para 13 vueltas, ¿eh? Para hacerla. Yo creo, sí, sí. Yo creo que iba a hacer dos y el resto van a hacer 3 paradas. Vamos a verlo, ¿eh? Veamos derrapar a Jordi, ¿eh? Ha perdido un poco de tracción ahí saliendo de la primera curva. Y ha perdido algo de distancia para con Pillín, sí, ¿eh? La quinta de. Sí, sí, ha perdido, sí, lo ha adelantado brutal en la parada del bus. Ha hecho una maniobra increíble. Sid en la quinta, mira, ¿eh? Por Sebas. Mira, mira, fijaos, está Lupin David intentando por. Vamos, por Maestro. Dale, vas, Maestro. Sí, Lupin en paralelo, tiene el interior, tiene el sitio. Bueno, Lupin, adelanta, Lupin. Si vienen fuertes. O después de box, una de las que siempre nos pasa. No, esta es vuelta rápida de carrera, vienen fuertes. Sí, 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 tienen pelea. Son gastones, ¿eh? Son gastones de combustible. Sid, mira, me estoy fijando que es, claro, es el que primero que paró de todos, el piloto de WR. O sea que esa quinta posición es virtual. Porque se me hacía raro que Maestro hubiera caído a la octava posición, a la séptima octava posición, sí, cuando realmente estaba peleando con Sid por la cuarta quinta. Sí, es cierto. Es cierto. Lupin y Sid, Lupin, Sid tiene que entrar ya. Sí, por eso que sí. Y Lupin va dentro de nada. A una parada más, yo creo que va, que los demás. Que paró súper temprano, paró, sí, una vuelta 6, sí, me parece. ¿Qué, ¿no?, más temprano paró? Sí. ¿En la 5? Aquí me marca la 4, sí, ¡buah!, pero de la 4 para la 5. Le derrapa un montón el coche así, ¿eh? Le derrapa un montón el coche. Y DMK apretando, ya ha despertado Lupin. Dale gas, Lupin. Dale gas, Tete. Lupin que adelantó, Maestro. Sí, sí, sí.
y que ahora va por Sid. Sid parará. Y pasarán a quinta y sexta la pelea aquí entre estos dos animales, ¿eh? Lupin tiene ritmazo, sí. Lupin tiene... ¡Hostia! Estuvimos aquí el martes en la clase, en la top class, y caramba, se nos coló, iba a decir, Blanchito. Entró Cachito, tío, ahí Blanchito. Entró Blanchito, de mecada Blanchito con nosotros, tío, a dar gas, y bueno, entonces nos ganó varias veces, un jefe, un grande, enorme. Se va a un segundo con 6 de Javi, de los 4 y pico que le llevaba, Chita Box, que era predecible. Hostia, es cierto, ¿eh? Pero están aquí, se va Cepillín estando encima de Javi. Se ha dado cuenta, Javi se ha dado cuenta de algo y ha cambiado estrategia, Sí. Está claro. Va más tranquilo, está guardando más combustible que antes. Sí. Me haciendo que empezar a apurar otra vez ahora para recuperar la ventaja que me imagino que tenga, porque el consumo llevan el mismo prácticamente los tres pilotos. Seba lleva un poco más en la rueda de atrás, mucho más de gasolina. Sí. Ah, mira, dice Canlapau, ¿de dónde soy? Bueno, nací en Asturias, pero vivo en Tárrega, Lleida. Y ya está. Esa es mi historia. Grande, Javi. Dale, Gastete. Y detrás carrera, desde Chile, apretando el tope. Cuando estás currando, tienes más acento catalán que cuando estás transmitiendo. Sí. Ya escolta, tú, vine que me guí. Dale, estaba un terremoto, se cayó el manicomio y se escaparon. Sí. La verdad es que Javi se ha puesto las pilas otra vez. Un segundo, está ahí intentando escapar otra vez. Y Pillín acercándose un poquito a otra vez a la carrera, Dale gas. Canlapau me suena a mí como un restaurante así de montaña que fui hace mucho. Puede ser. No digo que seas tú, pero. Canlapua. ¡Oh, Canlapua! ¡Hostia! ¡Qué ve púa! ¡Uy, púas de Lleida, Eso de la púa. Vaya, es de por aquí al menos. Ojo, al tanto, Tross y Lera. Así que desde por aquí, Canlapau. Vamos a ver. Sí, estoy mirando los tiempos de Fran Cataloni y estaba rodando en 25 cuando todo el mundo estaba rodando en 20, 19, 18. Mira, ahí van primero, segundo, tercero. Están en pelea ya. ¡Ay! Sebas a box y se quedan Pillín y Javi. Es que pena que no nos tire una vuelta más. Sí, hostia, pero Pillín encima ya de Javi. Le ha recortado muchísimo también. Sí. Javi ha bajado el ritmo, una barbarie. Aquí está pasando algo, está pasando something. Ya estoy aquí. Hola, Cache. ¿Qué tal, hombre? Venga, va, que vemos a Javi. Bueno, punto de ser adelantado. Está el rebufo ya, GT. ¿Sí? Y eso, hostia, se le va. Que ya está. Vamos a GT, dale gas, TT. Bueno, ya le ha dado. ¿Dónde está? Que no lo. Jo, qué mal estoy con las cámaras hoy. No toco más las cámaras, leches. Hasta que las toque. Primera de Pillín, hostia, cómo cambia la cosa. ¿Qué está pasando aquí? What happened? No, jaja, no, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Tiene la misma gasolina, exactamente. Sí. Javi va a hacer la remora, Cacherito. Javi ha cargado de menos, Javi ha cargado de menos. Yo creo que ha cargado algo de menos y por eso tiene que ahorrar. No le me parece que habíamos comentado, Cacherito, que había cargado menos incluso Pillín, Que Javi la primera había cargado a tope. Sí, me suena que sí. No, yo creo que Javi no, yo creo que no ha cargado a tope porque cuando le hemos visto hace ya unas vueltas tenía tres cuartos como mucho, creo que no ha cargado del todo. Vale. No sé si se ha equivocado, ha dado el botón antes de tiempo o ha cambiado de idea luego después de salir, no sé. Sí. Pero yo creo que ha cargado poca gasolina, por eso te ha tenido que ahorrar para hacer el steam. Sí. De todas formas creo que no va a influir mucho en la carrera porque que consiga estar enganchado en el rebufo de Pillín para en cuanto pueda volver a cargar y llevar el ritmo que tenga las 8 décimas de vueltas. Es que metió a casi segundo por vuelta, no hay mucho que puedas hacer, aunque te equivoques, El tiempo, los tiempos de vuelta al final cada uno pone a su sitio siempre. Vamos a ver, la quinta de carrera después de su parada de boxes, Sí, estaba mirando. La provisional está... Sí. A ver, segunda, tercera, ahora. ¡Uy, maestro, derrapado un poquito! Dale gas, maestro, esa tercera tiene que parar en breve, Poco combustible para maestro, dale gas, Tito, si no para allá, para... Sí, para allá, aquí se masca aún. La reserva, otra reserva, maestro, segura box. Y pasará, y seta, a la tercera, Bueno, a la falta de parar, vienen por detrás los leones. Como Sebas. Pillín adentro y Javi se queda fuera, Otra vuelta más, Javi.
Estira el Steam, sí señor. Hay que pagar el volante. Muy justa, muy justa esa gasolina, ¿eh? Mucho ahorro tiene que estar haciendo. Sí, fíjate cómo cambia la rebos. Está haciendo. Está rodando en, está en 21. Y 21 sí. Veo que son las peores vueltas de. No, de Pillín no llega. Pillín 19 se estaba haciendo. Para maestro también, chicos. Si hace, vemos el box de Pillín. Si se hace, si se hace otro 21, o sea, otro 18 y pico ahora cuando salga Pillín, va a meter un mordisco bueno, Sí, le va a dar muy bocado, sí. David, no sé si llegará a box con esa gasolina que tiene. Sí, llegará, llegará, seguro. Tendrá controlado, eso sí. Vamos a ver, Jordi. Jordi se pone en la cuarta otra vez, el equipo Matos, después de las paradas de boxes. A ver si Pillín y los demás salen. Sale Pillín de box. Uy. Quinta, quinta para Matos. Para Jordi, dale gas, Jordi. Tiene que destrozar el crono ahora, Pillín. Sí. La vuelta es letal para él. Vamos a ver, Ahora mismo. Carrera tres segunditos con Pillín con el podio. Se han despegado un poquito después de la parada de boxes. Posición 6 y 7. ¿Qué está pasando? Sí, hay jaleo. Lupin y sí. Lupin está haciendo una remontada brutal, Sí. ¿Ves, Antonio? No esperamos. Ha cajado un saludo, claro que sí. Sí. Antonio, buenas noches. Buenas. Vuelta aquí a la pelea, Está Sid persiguiendo a Lupi. Ah, fíjate, saludo al guapetón, máquina campeón y fuera de. Y fiera de Jordi y al jefe. Y al jefe, el señor Juan Matos. Dale Gasti que sigue ese saludazo. Sí. Aceituna dice, dámelo, David. Dice, toma, llévate esta. Aceituna, ¿qué dice? Qué grande, qué carrera, dice Rini. Ay, jaleo. Está rimando maestro, yo creo, sí, con la tontería de la pelea que llevan ahora Lupin y Sid. Están muy, muy, muy pegados, ¿sabes? Vamos a verlo, ¿qué posición lo teníamos a maestro? Sexta, séptima y octava maestro, que nos están cortando tres segundos. No están ahí, está justo el rebufo de. Le está viniendo muy bien el rebufo a Sid. Sí, la pelea. De Lupin David. Javi Box, Javi Box. Javi de Box. Ah, no, Javi Box. Ha llegado seco a un 2%, pero ha llegado. Sí, y pase y seta, Una vuelta más. A ver, Pillín. Toda estrategia. Están ahorrando mucho combustible. Hay un baile aquí que flipas, tú. Ahí, sí. Pasa Pillín, a ver qué pasa aquí. Muchísimo tiempo, pero es que pasa Sebas también. Hostia, vamos a ver, Pasa Pillín en la segunda. Bueno, sí, vamos, se va hasta tercera. Puede rodar solo, bueno. Esto es Jordi cuarta. Muy bueno para el espectáculo. Sale. Sí. Sale pegado, Sale quinto, sale quinto, Javi. Detrás de Matos, de Jordi, que lleva algo menos de combustible y gomas. Y le puede perjudicar, Vamos a ver, Le ha echado gasolina para todavía, ¿no? A ver. Sí. Para todo el fin de semana. Hasta arribita, como cuando te va a la playa. A ver, recitar me parece a mí ahora. Venga, va. Enorme carrera hoy de carrera. ¿Qué cojones? ¡Qué paradoja! De Sebas, enorme, dando caña. Tercera posición, Taba. Buenas noches, Tito. Porque mañana me levanto las. Con mi cago en la leche que tengo que entrar una hora antes. Es un desastre. Es un desastre. Horrible, pero bueno. AGT en la segunda, Pillín, hostia, le ha sacado mucho tiempo Javi, es brutal, ¿no? Y Zeta que tiene que parar, Y viene hay, al... hay 12 segundos, 13, de Javi a... Algo ha tenido que pasar ahí. Algo ha tenido que pasar ahí, Miguel. Bueno, si todo lo que ha perdido en el Steam de antes. Ha perdido muchísimo en el Steam anterior. Ha tenido que ahorrar, muchísimo. Iba rodando en 21, pues a partir de la vuelta 6. Sí. Yo creo que ha repostado de menos, que se ha equivocado y ha dicho, ostras, ahora tengo que hacer el stick como sea. No le merecía, no puedes parar otra vez, porque pierdes mucho más todavía. Entonces habrás tirado. Los segundetes. Sí, vacando. Sí. Ahora si estira todo el depósito que tiene, el ritmo que tiene,
pues seguramente que pueda colocarse y hacer un stint corto último a lo mejor. La verdad es que todos los pilotos que tiene delante tienen. ¡Ey! From Catalonia derrapaba. ¡Hostia! Si no tiene gomas atrás. Y se ha saltado el box, lástima. Dale, gas, From. Sí, pues que no, como que continúa en carrera, no entres, no entres. Si tienes gasolina, no entres porque te la va a liar. Sí, te va a devolver la vuelta para atrás. Me debes uno, sí, mamá. Oh, sí, mamá, toma. Y ya van a estar. Grande. ¿Cómo tienes una rueda de atrás? Qué cosa más rara. Eso sí, tiene grande. Qué lástima, From. Dale, gastito. Es como si se hubiera quedado haciendo ceros en un sí, clavado. Sí, no tenía goma atrás. Sí. O yo eso, creo que tiene, porque no la ha cascado. Cambiado en la máquina, ¿eh? Tiene un bug y la ha cambiado solo hasta adelante. Tiene no, yo creo que puede ir más porque se les haya vuelto a petar el acelerador y se haya quedado en pausa. Y ahí dando gas, tirándolo. Frustración, una rabia, ¿eh? Cuando pasa eso, bueno, todo lo que le dais al siempre es una puta de los que no también. Es una pena. Por fin, grande, ¿eh? Venga, ese Jordi Ventres aguantando ahí, dale gástete. Tercera posición, podio de momentos para Matos hoy para ellos, dale gas, tío. Con ese Renault RS GRX hoy. Con esa entrega de par extraña. Que es peligrosa, que es peligrosa. Se vale, que atrás rápido, cacharito, agradecerte nuevamente tu elección de coche, que eres un jefe para encarronar las carreras. Cachecap, señor. Si no, no sería así, hostia, esto se merece un intro Cachecap, familia. Que ya sabes que mis combinaciones, cuando empiezas a entrenar, te cabreas un poco. Pero cuando ves la carrera, hay espectáculos siempre de cojones. Sí, siempre sí, sí, es difícil de llevar y sí, claro, hombre. Claro que sí, el reto que supone, ¿no? Pillar un cacharro de estos y hacerse pull por aquí. Claro. Hay que entrenarlo. Y que da opción a diferentes estrategias y eso siempre da mucho juego. Hostia. Sí, porque hay muchísimas. Cada uno está parando en una vuelta distinta. Eso es. Hay un repete por ahí que van a la misma. Yo creo que es eso, ¿eh? Que van a tres paradas, cuatro stints y están haciendo seis y ocho, me parece, de vueltas. Ocho, yo hubiese hecho solamente como dos paradas, siete. Quizá una buena estrategia de dos paradas. 7-7-6-6, son 12, sí, 7-7-6-6, o... No, haría 8-9-9. Sí, pero que sacarle 9 vueltas al depósito aquí, tú sí, pero hay gente que veo que no, que está yendo a lo rápido. Está Javi no se está acercando, como yo pensaba, a Jordi. En la cuarta posición está ahorrando a tope otra vez, ¿eh? El próximo evento se desverá. Sí, ahora sí que quiere alargar el Steam. Y tiene gasolina para hacerlo. Sí, porque tienen 2-3 vueltas más que los demás, yo creo que son, tranquilamente, de gasolina. Es que tampoco lo calculo bien porque gasta muchísimo. Oye, tengo que tener cuenta que. Vas mirando el coche en la recta y vas viendo que baja la gasolina. Baja dos veces en la recta. Se mueve dos veces el depósito. Es hartísimo. Vaya. Dicen por ahí que. Sí, ¿qué han dicho por ahí en el chat? A ver, un segundo, que he visto algo ahí también. Más abajo, llamada de Estomejí de tal. Esto, decía Aníbal, el directo se les verá el himno del campamento Tocas. Hostia, hay un himno para el campamento Tocas. Me muero de ganas, sí, muchas por verlo. Más que la camiseta, incluso, casi, mira qué te voy a decir. qué peligro, Aníbal. Ah, por cierto, nos falta ver al final, bueno, es un vídeo, un taba mañanero, es un canto, pero estaba guapo que nos pones. Yo creo que ese es el himno del campamento Tocas, he querido entender. Aníbal confirma. A ver, nos falta confirmación. Porque hay gente que se va a dormir ya, familia, que es tarde. Buenas noches, Martín Tronco. Hemos ido en hora, ¿eh? Sí. Posición 3 para su compi. Para Jordi, que está haciendo un carrerón, aguantando ahí. Uy, carrera, uy, Sebas, que latigazo le ha pegado. Vamos a ver, la segunda posición. Dice Sincho por ahí que van a, que la mayoría van a cuatro paradas, sí que es verdad. Que van a muchas paradas. A tres paradas, cuatro stints, ¿no? Entiendo. Cuatro paradas, cinco stints, algunos. Hostia, algunos están haciendo de cinco vueltas, ¿eh? Sí, algunos. Otros no. Son vueltas largas también, hay que entender, ¿eh? Este circuito, lo que decía Miguel, que es largo y otros van a apoyos brutales. Sí. Otro para 2 de 6 y 2 de 7. 2 de 6 y 2 de 7. También, que serían 3 paradas, 4 stint. Yo haría solo 2 paradas.
Lupin David en la quinta ya, chicos, va a parar ahora. Pero está trayendo un remontadón, tío. Ya ves. Y David también podría. David también, Aníbal también. Lander igual hace hasta dos vueltas más que yo casi. Sí, yo también. Yo sí podría, pero no querría. Es que ¿sabes qué pasa? Que la taxi está loco, tiene que saber. Ahora que me ha venido a la mente. Lander le pone es gas, broma, ¿eh? Le pone el de gas también aquí al coche, ¿sabes? Dí que sí. Es la fragancia. Con GLP, el cabrón. Dí que sí. Es la fragancia. No hay patrocinio hoy. Tengo un híbrido. ¿Ves? Grande. Es la gran apuesta, ¿eh? Familia, hay que contaminar menos, cojones. Que hago la leche, que nos cargamos mucho plástico. Venga, va. La segunda de carrera. Vamos a cortar carne. Tercera de Jordi. Busco pelea y no la hay. Busco jaleo. Está Javi ahí intentando, no intenta. Hasta hostia, ¿qué pasa por aquí? Son Cataluña, no gas. Está ahí, está manteniendo la distancia. Va, está manteniendo el ritmo. Lleva medio depósito nada más gastado. Sí, pero sigue rodando en 20. Cuando los demás están rodando en ahora sí en 20, pero Pillín no. Pillín está rodando en 18. Es el que debe tener 18-19. La estrategia distinta. Qué buen follow de Titanum Red. Muchas gracias, Tito. Enorme, un aplauso enorme para ti. Ya estamos aquí otra vez. Un aplauso enorme, Titanum Red. Muchas gracias, tío, por ese follow. Y otro para Tartaruga 81. Hostia, muchas gracias. También aplauso para ti, mi niño. Se ha quedado sin gasolina, tío. Pero bueno. ¿Quién? ¿Sid? ¿En serio? Sí. Sí, de Open Windows. Y Mes Piripi también. Piripi, qué bueno. Lo que no sabemos es el tiempo que llevará, porque lleva 3 minutos 56 de vuelta, o sea. ¡Hostia! Lleva un rato sin gasolina. A ver hasta dónde me deja recuperar la repetición. Pues ¡qué rabia! Toda la recta de atrás sin chofer, imagínate. Qué percal. Uf. A 80, Una recta que se hace a 200 y muchos kilómetros por hora. Trom ha tenido problemón, creemos que está teniendo problemas con la pedalera, porque ha hecho un recto con el gas fondo que no tenemos replay. Sí, pero lo había visto Miguel y está sufriendo hoy, se le ha puesto la carrera mal porque iba buena estrategia. Ahí va la parada, Ahí pasa Javi y el resto. Sí, chicos, vamos a verlo, Parada de todo el mundo, Parada de todo el mundo y Javi delante otra vez, Con su estrategia de slow. Con su flow. Pero lo está petando, Se ha debugueado el box, no sé cuánto ha parado. Me pone que ha parado en todas las vueltas. Y además nos llamaba la atención el... No te fíes de la turismo, es que me pone que ha parado en todas las vueltas menos una, desde la 8 hasta la 17, que es la que está rodando. Todas tienen box menos una, seguro. Sí. Es la 15. Joder. Pero bueno, está rodando en 20 desde la vuelta 8. No, tampoco me fío. No son muchas vueltas eso. Vamos, dice Tita que están vivos, que hay esperanza. Di que sí. Claro, hasta que no se acaba la carrera, no sabemos lo que va a pasar. Como se le rompe a otro la pedalera también, ¿sabes? Puede manera, pasar. Que sí, joder. Te voy a decir una cosa, lleva puntos, ¿eh? 5 y 12. Sí. Ir a tope luego. Algo se guarda ahí, Javi. Algo se guarda. Sí. Ha cambiado el ritmo, decíamos en la carrera, ha sido muy fuerte el cambio de ritmo que ha hecho, ha sido muy, muy pronunciado, ¿no? Se ha visto claramente cómo ha adaptado la estrategia y ahora mismo ver, delante maestro, de Pillín. Maestro y Lupin, sexta y séptima. Vamos a verlos. Pillín, ahí viene. Hostia, vamos, Lupin. Paralelo, grande, vamos a ver qué pasa. Lupin interior. Aguanta la frenada, se abre el maestro, le querrá lacear en la bajada. Difícil aquí, Nada, es muy complicado, sí, porque por dentro aquí perdería mucho. Sí. Me encanta hacer maestro. Muy bien, entendido y maestro muy inteligente. Joder, si tiene una TCLM, no me jodas. Pues. Caramba, algo tiene que haber pasado, algo pero no es normal. Algo raro, no es normal. Ha salido de frente, acelerando contra la pared. ¡Pum! Y luego las ruedas de atrás gastadas todas enteras. Las delante como si fueran un desgaste normal de tres vueltas o de dos vueltas y las delante y las de atrás destrozadas. Sí. Ya nos contará qué le ha pasado al chico, pero ha sido muy raro. Una pena, porque lleva una estrategia chula. Acabando carrera, todos nuestros respetos. Vaya, ole. Claro que sí.
con un par de garibaldis. No salirse. Enorme. Da una mala carrera un día, pues la acaba. Y para cuando es buena, eso es un respeto hacia los demás que están en pista. Hacia los demás que están en pista y es de agradecer siempre. Claro que sí. Con más combustible, maestro, que Lupin, ¿eh? Con más combustible, maestro, que Lupin y más gomas, ¿eh? Maestro está apretando, ¿eh? Los dientes a por esa sexta posición. Ha cajado un vámonos, Juancho. Sí, qué grande, ahí lo tenías. Vamos, enorme. Ahí tiene ese vámonos de la FIA. Vamos a ver la frenada. Se coloca, Inter, se enseña, ¿no? Vuelve adentro. Tiene que esperar aquí, a la tracción. Ahora, a la recta arriba. Aquí no hay que... Eso es. Dejarse un poquito de distancia para coger más velocidad todavía y separarte bien. Y ahora viene. Pues te pegan mucho, no tiene rebufo, te estorba enseguida, ¿sabes? Sí. Tienes que tener un pelín de distancia. Eso es. ¡Ay, Lupin! ¡Uy, de nada, Lupin! ¿Cómo si se lleva maestro? Pasa adelante, maestro. Lupin va a pillar rebufo, ¿eh? Adelante, sí. Claro, mal, porque sí, ha salido bien, incluso saliéndole mal le ha salido bien. Sí, si tenía que ser en algún sitio, ahí era el sitio. Ahí viene Lupin, sí, ahí viene Lupin a por el rebufo. Le ha venido bien. Defiende, ¿no? Maestro, exterior. Se ha venido bien, maestro. Ahí, a Lupin. Interior otra vez para Lupin, esto es el déjà vu. Paralelo, aguantando. Este ya lo he visto, ¿verdad? Sí, un fallo en Matrix es esto. ¡Me cago en la leche! ¡Tranquilo, dale, gasto! No, porque ahora sale mucho más pegado, maestro. Vamos, maestro. Vamos, encima, Lupin. Sí. Echar un ojo, familia, al resto de la carrera. De momento nos quedamos aquí, que son de ahí batallón. Estamos teniendo una pelea potente hoy aquí entre DMK y maestro. Y perdón, Lupin. Después de la parabólica esta. Después de esta parabólica también lo puede intentar, ¿eh? Luego es un sitio que hay dos o tres curvas. Y si tiene buenas ruedas, igual se puede ir. Sí. Pues creo que viene la recta, pero ahí en esa recta es más difícil. A casi una parada ya de pillín, ¿eh? Está 18 segundos. Ahí va, maestro, por el interior. Exterior ahora. Muy bueno. Vamos a ver, maestro, por fuera. Muy salvaje. Intentar coger el interior en la siguiente curva, pero muy difícil. Lupin se defiende muy bien. Está tapando bien el hueco. Peleote que están teniendo estos dos titanes aquí. DMK, Top Gas, mano a mano. Muy grandes. Familia ya, qué cojones. Aquí es el sitio. Hay que traccionarla muy bien esta y está hecho ya. A ver si se defiende Lupin el interior. Sí, se defiende el interior. Esto es muy difícil. ¡Hostia! ¡Oh, coche aquí es complicado! Ahora. Sí. Acerca un poco más. Muy bien, los dos. ¡Qué batallote! Y maestro pasa hasta por el frente enorme. Al interior Lupin, no, se empieza con adelantamiento. Sí, señor. Sí. Lupin va a destrozar las gomas como siga así. Porque tiene menos neumático que maestro y menos combustible y apretándole. Bueno, intenta. Bandera amarilla, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ese es Catalonia. Sí, está. ¿Qué pasa? Mira las ruedas, ¿ves? Fijaos, el gas a tope. Mira. Qué rabia, Frontito. Está haciendo trompos al final de la. Ha debido ir recto. Sí, ha ido recto porque tiene el morro reventado. A ver, le tengo en el replay, sí. No, oye, una cosa es. Otra vez la pasa lo mismo, joder. Es que si no. Sí. Fija. No sabemos si es. La ratea. El que lleva haciendo trompos dos minutos ya. Vale. Fijaos en la rueda de atrás. Caramba, hay veces que el. Sí. Se le está quedando pillado el acelerador. Yo casi que le diría que se soltara la pedalera y la volviera a enganchar al. Porque yo creo que es algo. Seguro que lo he intentado. Qué rabia, joder, dice Titanium. Sí, frustrante cuando pasa esto, de verdad. Javi tiene que entrar, Javi tiene que entrar. Javi tiene que entrar. Estamos viendo el peleón de momento. Segundos, ¿eh? Entre maestro y DMK, ¿eh? Vos, ¿habéis calculado? Más o menos. No, pero de la manera, Pasa pillín, yo creo, va a pasar pillín, Va a pasar pillín, Qué putada Catalonia, di que sí. A la próxima. Es una rabia, además es un instrumento nuevo y falla. Da una rabia que te cagas, vamos, maestro. Que se enseña al exterior, aquí lo intento otra vez. Sí, están en plena batalla. Parada de Javi. Voy para allá. Vamos, nos vemos adelante. Seguro que pasa pillín en la primera. Es muy fácil la recuperar. Estos dos. Pero Javi, a ver, es posible que salga con combustible a tope a reventar y a ir a fuego, vamos a verlo. Sí, hasta el final.
Pillín tiene que hacer una parada más y Javi ya de esta va hasta el final, ¿eh? 7 vueltas, último sting. Pasa Pillín, ¿eh? Pasa Pillín. Sí. Sobradamente, a ver si pasa también. Pasa Sebas, segunda posición. Sí. Equipo carrera en segunda posición ahí aguantando. Pero Pillín va a tener que parar, ¿eh? Sí, todos sí. Tienen que parar, menos ya, que de ahora, ya entrará y ya no para, ¿eh? Arini también no tiene para, que parar. Queda el steam de 7. Y a full, el repostaje corto y a full. Bueno, repostaje de todo el depósito para 7 vueltas. 7, ¿no? 7 vueltas, sí. Ahora todo en cero, sí, hasta arriba sale y sale detrás de. No, delante de Maestro y de. Aquí de están Lupin, estos dos, hostia, qué pelea tiene. Madre mía. 7 vueltas así, o 5, ya no sé cuántas. Brutal. Los aburre. No, para nada. Vamos a ver, Pillín en la primera, pero Javi, decimos que es el primero en intentar ese planear ese último stream, ¿no? Y los demás tienen que parar, sí, y. Vamos a ver, chan, ¿eh? Sí. Uy, maestro. Jordi que se está acercando a Iseta, puede ser también. A ver si Iseta tiene que parar. Jordi tiene otra posición. Maestro, récord de sectografía. Sigo aquí con la pelea de ellos, Miguel. Sí, es que siguen de pelea. Si quieres te hago un repasete por arriba. Dale, cañito, un repaso de arriba abajo, cómo está el patio. Cuéntanos, Miguel. Está por aquí Pillín del equipo AGT, que va a doblar ahora mismo a SIG. Tiene a 9 segundos. La parada será en 2, 3 vueltas. No, una vuelta debería de ser. Tienen más gasolina de lo que necesitan esta gente. Yo creo que tienen que parar. O están haciendo stint de 5. Entonces les quedan dos vueltas antes de entrar. Sí. Vamos a verlo. Tanto Pillín como Sebas, que son los dos primeros en 9 y 8 segundos que le saca. Y Zeta, que va a parar ahora mismo, tiene a un segundo por detrás ya a Jordi del equipo MES. El siguiente es Javi, que es el que postulamos es el líder virtual de la carrera. A 12 segundos de Jordi, a 4 segundos tiene a Lupin, que sigue pegándose con Maestro. Son solapa uno del otro. Vaya. Es un solo coche. Reserva para Lupin, está pasando teta. ¡Hostia! Se tocan, Maestro, se enseña. Sí, Maestro. Lupin, poco combustible, Ha tocado el piano, Ha tocado el piano, Ha sido un problema. Sí, ha perdido un poco de tracción ahí, lo aprovecha bien, Maestro. Muy bien, pasó con más gasolina para Iseta, que lo estábamos anticipando. A ver, nos quedamos aquí, a ver qué pasa. ¡Ey! ¡Lupin! ¡Uy! Lupin tiene que entrar, Sí, para adentro, no tiene chofa. Venga, Lupin, box. Va la misma estrategia que Iseta, que es hacer el Steam de 6 que les queda. Y por detrás viene Sid y Front Catalonia con todas las penurias que ha pasado el hombre. Yo, si hubiese sido maestro, había. Bueno, si va hasta el final, pero no va a llegar. Yo hubiese entrado con él. Hubiese entrado, tengo que llenar menos y había salido delante. Sí, haber sí, pero igual para, Titanio, para los demás, como para los demás que llevan la otra estrategia, igual te puteas, Es tu rival directo ahora mismo. Vamos a ver. El último, sí, es tu rival. Yo creo que no, porque está Jordi que tiene que parar. Sí. También. Que está 13 segundos delante y yo creo que es. Le queda para esta vuelta y no sé si para otra más y todo el tiempo que le puedan recortar. Va a caer detrás en la parada de esta gente. ¿De quién habláis ahora? De Maestro. Yo le hubiese hecho el marcaje a Lupin. Para con Maestro. Hubiese entrado, claro. Tengo más gasolina, repuesto más rápido, salgo antes que él y es con el que voy a pagar hasta el final. No, encima no, están a un minuto de... Sí, están a un minuto y pico. No, están en pelea directa, sí, señor. Claro, pelea directa. Maestro, Lupin, Maestro, de aquí hasta el final. Sí. Y Zeta que ha entrado también, que se ha metido por el medio. Grande línea ahí, dando caña. A ver, Javi, si el ritmo que lleva de 20-21 le sirve con respecto al ritmo de 18-19 que lleva Pillín. Jordi tiene que entrar, y Sebas también. Box. Como mucho una vuelta más, Pillín a box y Sebas a box. Pillín a box, sí. Pillín a box. Y Jordi también, Jordi también. Y Sebas igual, Sebas a box. Pasa Javi y empieza la persecución. Javi estaba a 30 segundos de la cabeza. La parada son sobre 30 segundos, ¿no? Entiendo. Sí, 30 y pico. O sea que van a salir pegadines. Sale por delante,
Sí, sí, Sale sí, Javi sí, por sí, delante, sí. ¿eh? Sí, con mucho combustible, ¿eh? Sí, pero rodando Mira, y hasta el final. con un ritmo Nada, no los bastante tiene ni gastado. bajo. Mira los neumáticos, mira los neumáticos. Lo está Hostia, no guardando para ahora. decidos. Sí. Ha hecho muy bien. Está Sí, pero guardando el neumático, míralo. va a ser un stint de 7 cuando los demás tienen que hacer un stint de 5, me refiero. Da igual, neumáticos nuevos y depósito vacío. La mejor Yo combinación que tiene. Yo te digo que no lo sí. cogen, ¿eh? No. Que no lo Yo cogen, digo ¿eh? que si Que gana no la lo cogen. carrera, tío. Jordi acaba de. Jordi le está cambiando ahora las ruedas, ¿sabes? El pillín está saliendo ahora. Y está saliendo y sale a exactamente 8 segundos de 8. Espera que se centre. 9, sí, 9 y pico, casi 10 segundos. Tiene 4 vueltas para recuperarlo. En las 3 primeras le va a meter 3 segundos tranquilamente. 3, 4 segundos, por Cuidado con eso. la caída de las ruedas al Sí, perseguir, ¿eh? eso Ahora. sí. No, no, eso es lo que hay, por eso digo, que le va a meter Eso 4 es. segundos en las primeras vueltas Hay y luego mucha ya recta en se Spa, lo ¿eh? va a mantener. Hay mucha Cuidado. recta en Spa, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Ey, lo que os digo, que este Ahí hombre ha hecho una estamos. estrategia que está viva, tío. O sea, es brutal, porque hay gente que o tira a ahorrar o tira a ir a tope. Este tío ha tirado a ir a tope, luego ha ahorrado dos stints, lo justo para que los dos otros la jodan, Lo que maestro para ir a tope era otra vez. O sea, es maestro, ¿eh? Le ha brutal. salido bien la jugada. Usted le ha salido bien a maestro, ¿eh? 4 segundos de looping ha salido. Vamos a ver qué posición, en la quinta, en la La sexta, sexta. perdón. Sí, le ha hecho un. Un overcut, ¿Eh? ha puesto Aguantado un bien el overcut de ritmo. libro, ha aguantado una vuelta Bueno, más, ha tenía más aguantado. combustible. Y menos. O sea, claro, muy bueno, de maestro. Ha dado 2 vueltas más y era un stint cortito de 4 vueltas, maestro, a reventar las gomas. O a depósito lleno, ha echado para mucho más de 4 vueltas, 5 que tiene ahí. Ya ves. No quería quedarse sin caldo. Ni Hombre, leches, para ya reventarle ves. ahora. Ya sabes que gallego y más vale que siente mal que sobre. Entonces, échalo para ahí lo que haga falta, trae para acá. Maestro, trae ese coche a casa, ese coche tan bonito de Alex Bola, tráeme a casa. Vamos a ver, ¿eh? Venga, 5 segunditos. Sí, lo mismo si pasa al entrar a la par. Tiene razón, Lander. Le hubiese metido Está el Arini mismo encima tiempo, de incluso a lo Jordi, mejor ¿eh? más. Arini encima de Jordi después de la Sí, parada, sí. ¿eh? Quinta, cuarta. Por gasolina, sí. Al final le hubiera hecho lo mismo Sí. si hubiera salido Sí, porque delante. no hubiese hecho las vueltas lentas. Se hubiese hecho al final ahora, pero ya como hace más distancia. Pero bueno, está bien. 5 segundos es un colchón bueno. Sí. Tenemos peleita, ¿eh? Tenemos peleita aquí. Sí, o sea, a ver, Iceta, porque lleva algo menos de combustible que Jordi, que está en la cuarta. La tercera de Pillina Sebas la ahora. caza, ¿eh? Sí, 7 segundos, Pillina ¿eh? la caza, ¿eh? Va a tope, ¿eh? Sí. 2 segundos Vamos, en primera pillín. vuelta, lo que decía yo, y otro segundo en la tercera y otro segundo en la cuarta le va a coger. Eso seguro, garantizado. Si no comete fallos, es lo que hay. 18 y luego rodar en 19. Y Se va Javi está muy rodando bien. en 23. Se va Ahí muy está bien. Una Barry. tercera posición muy Grande Barry. segura. Bastante cómodo. Animando a carrera. Fuerza carrera. Jordi por delante de Z. Con todo nuevo y Z, bueno, tampoco lo llevamos gastado, así que aquí cuidado un segundo, ¿eh? Segundo y medio. Se ajustan las cosas al final de carrera. Está yendo Jordi, yo creo, ¿eh? Sí. El piloto de mes, yo creo que está tirando el compuesto mejor. Que tiene nuevito. Está dando gas en la Chingo cuarta, ¿eh? más, Vamos, Jordi, sí. dice Antonio. Le veo más a Jordi y a Sebas no recoge. Ya, 8 segundos es mucho. Está bajando Hostia. muy rápido el tiempo, pero no como Mira, para que récord del coja sector, ¿eh? Está ahí Muletti Sí, animando a su monta, ¿eh? compi. Dale, Javi, del equipo Quijotes. Grande, Jorge Mulet. Muy rápido, Sí, Jorge. están Quijotes fuertísimos, tío. Vaya. Están súper fuertes, tío. Habéis venido con las pilas Un cargadísimas, manco, que ya Jorge veníais fuerte también. antes. No, va como un tiro. Ya ves, coño, ganó la primera carrera. La primera cacha se la Vaya. llevó él. Yo tenía placer de Grande. compartir alguna pachanga con él. Así a lo lejos, ¿sabes? Sí, no. Hasta luego, Lucas. Le veías en el nombre, ¿no? Cuando empezaba, veías el nombre, que estaba ahí corriendo contigo. Hostia. Estoy poniendo una carrera con él, pero así a lo lejos. Es un máquina. Se despega Jordi de lo diré. Diceta, De sí. esta caramba de Lini. Le está Oye, sacando se va más por el distancia. teléfono. 4 segundos, pillín. 4 segundos. Me ha Wow. metido tres. Uy, algún falla con medio Javi. Sí, Juez. porque estaba bajando un segundo, una cosa así, pero de Me da repente han captura. caído dos y pico, o tres. Sí, es cierto, en 4 segundos, Vamos a ver, AGT, vamos a ¿eh? ver. Vamos, qué pillín, tío, ¿eh? ¿Cómo está?
dando caña. Un pillín, un pillín. Pero de los grandes, enorme, segunda posición, y lo ve ya ahí, ¿eh? Por debajo de los 3 segundos ya, familia. Igualándose combustible por eso, ¿eh? Dentro de nada están de tú a tú, ¿eh? Algo menos de goma para Javi. Pero dos vueltas solo para el final. Está guardando Javi, ¿eh? Está haciendo la goma, yo creo, y en un momento sí, otro va a empezar a dar gas como una bestia. Porque si no, se le complica la cosa, ¿eh? Viene este hombre como un tiro, viene como un disparo, vamos. ¡Torpedo! 22, ¿eh? Uf. Lo contábamos con un 22 por área, ¿eh? Sí, algo le ha pasado. Sí, 4 segundos. Cuatro segundos. Tenía 20. 20 saltos y ha pasado al 22, Javi. 22. La segunda, ¿eh? Sí, pero está subiendo el tiempo ahora, ¿eh? Sí, se está estabilizando. Se está estabilizando. Hay que defender. Hay que enseñar. Que no le dé rebufo. Que tú también tienes ritmo, claro que sí. Dos vueltas para el final. El piloto de Quijotes para llevarse la carrera. Es más tema de gomas, ¿eh? Yo creo que es más tema de gomas porque le acaba de meter 3 décimas en una curva. Así, a golpe. Sí. Y Javi lo ha hecho bien, ¿eh? No ha aplicado, vamos. Sí, deja mucho espacio. El otro piloto mira cómo ataca piano. Está cuidando gomas, ¿eh? Nos subimos en el coche. Dos vueltitas. Es que parece que es nada, pero que no es nada. Sí, que las vueltas son ya, muy largas aquí. Ya empieza a condicionarte también la entrada, la salida, mira. Claro. Ya, tío, a veces tienes que bajar la marcha cuando ya lo ves complicado, que ya dices el desgaste. Hostias, o una marcha menos o no entro. Calma, ahora tiene que tener calma Javi, ir finito y... Porque cualquier fallito ahora sería peor todavía, claro. Sí, tiene que ir muy concentrado ahora, venga. Venga, va a ver qué pasa, ¿eh? Claro, pillín a fuego, vamos, pillín, dale fuerte. Dos vueltas para el final, a ver qué pasa aquí. Está muy cerca ya, pillín. Aquí vamos con todos. Queremos que gane uno, queremos que el otro coja todos. Sí. Claro que sí. Y Jordi, aguantando bien ahí. Vamos, Matos, vamos a Isteta. Planta batalla, dale, Gastete. Vamos a por él. Detrás están todos los pilotos ya rodando en sus tiempos separados. Maestro la sexta, séptima Lupin David, con mucha distancia para con Maestro, 14 segundos y ya vamos a ver por detrás. Está muy estable, que había tenido accidente por ahí atrás. Vamos a poner los delegados. Se han igualado ya casi los desgastes. Y From Catalonia aguantando ahí. Mucha menos gasolina para Javi, ¿eh? Mucha menos gasolina para Javi. Casi un cuarto. Bueno, pero le llega de sobra. No es el problema. Sí, pero claro, pues la diferencia de cambio, como el coche te tira altas para correr, ahí está el tiempo. Se acerca está bien, un ¿eh? Segundito con dos ahora mismo, ¿eh? Está un segundo con dos. Sí. Acechando. Huele sangre. Viene como un tiro, como se meta en rebufo va a tener problemas el piloto de, claro, de Quijotes. Qué tensión. Vemos desde el coche de AGT, de Pillín, que lo ve ahí, ve como que cada curva se va acercando. Además, tú cuando conduces lo vas notando, pero que no veas. Se nota un puñado. Ahora que le recortas un poco ya huele sangre y dices, uy, aquí pasa algo. Huele a goma quemada ahora mismo, Pillín. Sí. Lo sabe. Vamos, Javi, dale Gastete, porque viene Pillín como un loco. Está cogiendo aire. Sí. Qué lucha, nos espera última vuelta esos dos primeros, dice Alcoyano. ¡Vamos! Es cuando Javi tiene que dar el resto, ¿no? Que no se te meta en rebufo. Y si se te mete, pues ya sabes lo que toca. A defender como gato más arriba. Está yendo finísimo, Javi. Está ajustando, ¿veis los pedales? Todo como conduce. Finísimo. Y Pillín no te cuento. Pillín también, ¿eh? Pone el coche Pillín. Pillín va. Sabe que tiene que cogerle poco a poco, no la puede liar ahora. Ya se la jugó antes, y ahora tiene que mantener un ritmito. Por debajo, 0-7, familia. Esto está en rebufo. A ver qué pasa la última vuelta. Por detrás, todos despegados. Nos quedamos aquí con el primero y el segundo. En Spa, en la Catch Cup. Vamos a ver. Este se acerca Pillín. Métete. Sí, estamos encima. Ya está aquí, Pillín. Sale rápido, Javi, pero Pillín, dale gas. Muy bien, mucho temple. Muy bien, Pillín. El resto, Javi, última vuelta. Vamos, chavales. Vamos. Venga, Javi, aprieta. A ver qué pasa, ¿eh? Batalla campal hoy entre Quijotes y AGT Drivers, ¿eh? Está. Vamos a ver
Sale muy fino, Javi, ¿eh? Tracciona muy bien y le da ese poquitín de gas más para llegar a la bajada. Está pero en rebufo ya, ¿eh? Después de Rush, ¿eh? Ya está encima. Ya está encima. Javi es un machacagomas, es de los míos. Dale gas, Javi. Que viene Pillín. Que viene Pillín. Al exterior, pasa. Le va a sacar mucha ventaja. Sí, va muy rápido. Difícil tirarse al interior, Pillín, ¿eh? Pasa Pillín, ahora mismo en primera posición, ¿eh? Lo ha conseguido atrapar, ¿eh? 10 segundos, decíamos cuidado, que era imposible, ¿eh? Después, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí tiene que inventarse algo, Javi, sí, pero ya. Reta de atrás. Sí, que tiene que, tiene que alejarse de él, si no. Sí, 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 sí. Tiene que sacar tiempo. Para irse del rebufo. A ver. Si no, en la parada de bus se van a jugar la carrera, ¿eh? Sí. Sí. No se despega, Javi, ¿eh? Algo, no, algunos metros. Separados a 10 segundos. Pero rebufo. ¡Ay, cuidado, Javi, que derrapa! Esto no lo ven ni los canales de pago, hazme caso. Ya ves, esto solo aquí, tocas TV. Mejor que la Fórmula 1. Dale, gástete. Vamos, Javi, esto se lo lleva a Pillín. Parece que este sector, si estás en la zas, te viene bien. Sí, se va a escapar, se va a escapar. Ay, a ver el temple. Muy poco combustible para Javi. Muy poco combustible para Javi. Se sale del rebufo, ¿eh? Sí, le saca. Se sale del rebufo. Se lo siento otra vez. Vuelve a entrar, 7.42, 8.30, 8. Está cogiéndole. Va a salir rápido aquí, Pillín. Ha salido derrapando, loco. Está lejos, está lejos. Sale con todo, Javi, 6 décimas. La chica lo coge. Se va a quedar sin gasofa, Javi. Se va a quedar sin gasofa. Sí, sí, sí. Sí, que llega. Pero va sin gasofa, tú. Es que lo digo, que no tiene gasofa. Va con lo justo. Vamos. ¡Se quedó sin gasolina! ¡Enorme Pillín! ¡Hostia! ¡Enorme Pillín! Bueno, Pillín tampoco le queda mucho. ¡Qué carrerón, señores! ¡Qué enorme Pillín! ¡Madre mía, épico! Grande, tío, Javi, qué carrerón sí, también, enorme, enorme, enorme. Enorme. Javi, enorme. Chofa, Javi, enorme. Celebrando, ay, sí, señor. Batallón del bueno. Carrera. Sí, señor. Sí, petándolo con un cátamo loco de Sebas de carrera. Grande. Y del equipo MES, cuarta posición, para adentro. Enorme, carrera no sé, larga, ¿eh? Enhorabuena, Jordi. Qué carrerón. Ya ves, qué batallas. Por detrás entraba con una vuelta menos. Quinta, muy buena posición. Enorme, sí, batallada ahí. Maestro sexto, muy bien. Enorme, Isteta. Enorme, maestro, grandote, enorme. Muy bien, muy vaya bien. Carrera buena, sí, señor. Cataluña, sí, Cataluña, ¿qué iba a pasar ahora? Pasaba acabando la carrera hasta el final, familia, con la peladera destrozada. Enormísimo. Sí, de sus pisaron, cojones. Sí, sí, y Cataluña pasaron con una vuelta menos recorrido. Cataluña total. Con todas las penurias que ha pasado. Chapo, total. Caballero. Sí, chapo. Tío. Vaya, vaya. Y Lupi, ¿eh? Bebé, niño, perro, lo que sea, que conduzca. Enorme, Lupin David. Grande Fron, sí, señor. Carrerón, remontada. Ahí está Lupin. Y sí, ese Lupin, ese derrape. Vaya final, amigo. Enorme, tío. Emocionante hasta la última vuelta. Hostia. Qué maravilla. Carrera People. Muy bien. Familia, hola, son las 12 menos muy tarde. Oye, vamos a dejar la entrevista para pa otro día, súper tarde, ¿os parece? ¿O queréis entrevista? ¿Cómo lo veis? Está la cosa tensa, no sé, es tarde, tío. ¿Vives? A mí me da igual, yo no tengo problema. Yo me levanto David, a las 7 tú, mañana, tienes, pero, claro. Me levanto muy venga, pronto. Venga, invítalos, coño. Dale, sí, va, venga, minutos, va. Venga, rápido. Rápido. Invítalos okay. Rápido. Venga, en lo que le invitáis, venga, vamos a ver momento. Ese momento, estaba mañanero. Sí, no. Que creo que es el momento ideal. Caución, amigo conductor, te piden paso los de tocar, que saben ahorrar el neumático
y la gasofa también la sabnorra. Preca, aún en las piedras de la tormenta. Ya me cargo la panadera. Muchas enhorabuena. Qué grande estaba. Perdón, familia. El momento estaba. Ya está, estoy aquí aterrizando. Buenas. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tenéis permitida la transmisión de la voz, chicos, para que se os oiga en la entrevista? Buenas. Buenas, bueno, Javi. ¿Cómo se hace lo de la... el grupo. Eso es, en el grupo, ajustes de grupo. Sí. Y permitir transmisión de tu voz. A mitad está, de... Sí, está permitido, ¿no? Sí. Vale, entonces os oyen de puta madre. Chicos, enhorabuena, carrerón brutal. Javi, Pillín, vaya, y carrera. Sí, joder, sí, todos, pero hostia, en especial... Tela, ¿no? Tela. O sea, brutal. Tenéis que verlo porque ha sido un descojone. Porque primero Javi llevaba un distanciación de la hostia. Luego Pillín se acercaba. Luego parece que Javi sí, luego que no. Al final, sin ha sido épico, tío. No había... Un desastre. No hemos dado tres abasto para cantar esto. Ha sido genial. Vaya. Ha sido genial. A todos pasa muy bien. Oye, yo tengo una pregunta. Javi, tío, en el segundo stint, ¿has echado menos caldo de la cuenta? No, he echado a tope. ¿Sí? Sí, me daba la impresión. Lo ha quemado todo. Sí, cuando te he visto, digo, yo creo que lo ha echado de menos. Digo, no sé por qué me da a mí. No sé, ha habido un rato que ibas ahí solo. Y bueno, pues hemos estado con los de atrás, ¿no? Y cuando he ido para adelante a ver, y te he visto con menos gasolina, y digo. Sí, lo que pasa es que para ir a tres paradas había que estar jugando con el consumo. Vaya. Y quizás, vaya. Vamos, se gasta un poquito más de gasolina de lo normal. Al principio, ¿no? A lo sí, mejor. Al principio, un poco. Quizás, sí. Y has tenido ahí, después que ajustarte un poco a lo que había, vaya. Sí, claro, y jugar con el consumo al 2, al 3 para hacer las 7 vueltas. Después de esa vuelta rápida, madre mía, como para no salir caliente a pista. Vaya, tío, pues no vuelto. Ya ves. Gracias. Muy salvaje. Y nada, carrerón. Y nada, Pillín, tío. O sea, ¿cómo has visto la caza y captura esa, tío? Parecías el interceptor, ¿sabes? Tensión hasta el último momento, Y luego al final, he visto que has tenido un temple que ya cuando estabas cerca has dicho, bueno, si ya le voy cogiendo, me calmo, ¿no? Me calmo, sí, y aseguro el llegar. He visto que has cambiado un poco la forma un poco de conducir y eras muy prudente en la salida. Y digo, este está haciendo un trabajo cojonudísimo, tío. Sí, y nada. He salido del último stint. Claro, he ido a fondo porque no tenía claro si lo iba a coger o no. Y claro, cuando ya lo tenía un segundo y algo, veía que quedaban dos vueltas, digo, no la puedo liar. Digo, esto ya, digo, lo tengo medio hecho, porque yo sabía que él mucho no me podía luchar, ¿sabes? Porque, claro, iba sin gasolina. Perdón. Y digo, bueno, pues ya lo tenemos hecho, lo quería pasar en la recta para no liarla, ¿sabes? Sí, sí, muy bien. Y ya he aflojado, me he quedado detrás de él y tal. Lo que pasa es que al final, hostia, me ha costado, se ha enganchado detrás de él y... Que el tío no es manco, ¿eh? El tío no es manco. No se va ni con agua caliente. El tío no es manco. Ostras. Muy buena. Así me ha pasado, que me he quedado sin gasolina intentándome enganchar. Sí, hostia, mira, ha sido. Intentar lucharlo como sea, tío. Sí, yo te he visto hasta la parada de autobús y la parada. Has levantado que has dicho, no llego, venga, un segundo. No, se ha quedado sin carro, no he levantado. Claro, vale, que la tonada ya estaba sin caldo, joder. Con el pie abajo, salía de la curva con el pie abajo del coche, ¡boom! Y la puerta ahí. Y nada, Sebas, enhorabuena, tío. Enhorabuena. Y bienvenido, sé que es la primera carrera que corres aquí, la KHK. Y nada, cuéntanos un poco, ¿cómo has visto la carrera tú desde ahí? De cabeza, ole, vaya estreno. Sí, empezamos bastante bien la primera carrera que... Sí, muy competitivo todo adelante, Javi, Pillín, tenían un ritmo tremendo en el último stint, Pillín después de ahorrar los otros stints, era casi imposible pillarle, la verdad.
El tío iba como un tiro, ¿eh? No, no, tú tampoco ibas despacio. Lo que pasa es que estos dos no veas cómo venían hoy, ¿eh? Ah, no, has tenido pelea buena con Sid, joder, Sebas se ha pegado con la parte sí, de atrás, sí, bueno, se ha dado con Maestro, con pelea te con todo el mundo. Y compañía, ha habido ahí más toda la parrilla. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. El comienzo de carrera ha sido terrible ahí, joder. Pues nada, solo esperamos que lo hayáis pasado también como nosotros. Bueno, no hemos pasado pipa. Vaya. O sea, si lo habéis pasado bien, pues ya está, misión cumplida. Por supuesto, sí. La verdad que da gusto competir en vuestra competición. Castellet de puta madre y la peña es muy limpia aquí, la verdad. No nos digas eso, que se nos va la pinza. Qué guapo. Hostia, me ha llegado la patada. Espera, que te pongo un aplauso, Nito, ¿vale? Tú. La pinza es porque nos reímos un poco más, o sea, que sí, está bien, todo, está bien. Eso sí, no lo pasamos bien siempre. Es de lo que va, hostia. Es de lo que va esto. Y darle la enhorabuena a la carrera Pillín, que ha sido de puta madre, y a Garra también, que han hecho un carrerón también. Enormes. Muy bien, tío. Ole, muy bien. Ole, ole, Javi. Daros las gracias por la organización y la verdad que sí, que ha sido un placer correr aquí. La verdad que todo el mundo muy muy limpio, mucho respeto y la verdad que me lo he pasado súper bien. Y igual, darle la enhorabuena a Javi a Kerrer, hostia, carrerón, la verdad. Carrerón, que sí, gracias. Señor. Sí, tío, ha sido espectacular. Bueno, chicos. A por muchas más como estas, entonces. Eso es. Venga, que descanséis, buenas noches y muchas gracias por el espectáculo. Gracias a vosotros. Venga, gracias. Venga, buenas noches. Venga, señores, buenas noches. Enormes, tío. Enormes, vaya carrerón. Unos cracks. Grande, David, qué bueno. Hostia, brutal. Va perdido hoy. Es tarde y quiero llevar, chicos. Sí. Follow, qué bueno. Vamos a las 12. Jota, venga. Enorme. Todavía. Sí, tío. Es buena hora. Chicos, un placer, como siempre, cabrones. Estar aquí con vosotros, con todos. Migueles, enormes. Mola más con tres que con dos, de verdad. Las carreras. Sí, hombre, estamos un buen rato. Yo creo que es más completo. Es más guay. Yo me lo paso genial. Cuanto más nos divertamos, más hacemos divertirse la gente. Hostia, digo, claro. Sí, tío. Desparramamos a nosotros. Familia, que es tardísimo. Abrazo a los dos cabrones, a todos los que nos veis, desde todo Topcast, para todo Topcast y para todo el mundo. Abrazos y más abrazos, chicos. Nos vemos el domingo en la Hypercup, ¿cierto? Ojo, que tenemos un eventazo potente, sí. Una prequali, carrera todo junto. Un Cristo que flipas con la Ferrari en un spa imposible, ¿eh? La Hypercup, La Hypercup. Para todo el mundo. Ese está, la Hypercup. En la UME. Va a ser un espectáculo eso. Eso es que es con Pole, ¿no? Con Pole en Superpole en directo. Con toda la peña aquí en el Twitch, entrando, saliendo y los 14 primeros a por un carrerote que flipas. Venga, va. Pues va a ser brutal. Espectáculo. Hay ganas de verlo. Sea pues. Sí. Oye, y a decir que eso, este evento, bueno, tiene su regalito ahí al final, ¿no? Tiene una camisetita de momento. Así que hay premio también. Oye, ¿y alguna cosa? Bueno, sí, para los tres primeros igual, ¿no? Y todo, nos tiramos el pingue. Sí, hombre, sí. Venga, va. Algo haremos. Algo haremos, familia, ¿sabéis? Esas subs, esas primes, apoyo de la comunidad que siempre viene bien para poder seguir haciendo cositas de estas. Se viene la merchandising ya, se vienen cositas guays y una quedada en Madrid el sábado que viene, que va a ser un desastre. Y bueno, ya no os cuento más. Sábado, amigo. Carrera de camiones, estáis invitados. Hostia, nos vemos en el Jarama, cabrones. Hostia, anda que no. Venga. Chicos, buenas noches. Un abrazo enorme. Buenas un abrazo noches, enorme. Venga, hasta chicos, luego. Hasta siempre. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. ¿Puede caminar? Si pudiera caminar no vendría en el auto. Sería Flaneo y saldría a correr.